Cuando quieran. Bueno, ahí estamos. Tengo dos sesiones iniciadas, ¿no? Ahí está. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahora sí, estamos. Bueno, gente, ¿cómo andan? ¿Cómo están todos? ¿Y cómo se les ha pasado esta semana? ¿Corta? Bueno, entre semana y semana. Juan, accedió a la sala. Acá. Ah, lo admitieron ahí. Bueno, llegamos a la última semanita de cursado. Como les decíamos la vez pasada, tenemos previstas algunas horas como para poder, si hay que hacer algún tipo de trabajo con alguno en particular, de consultoría o de orientarnos un poco más en lo que están. Bueno, lo podemos hacer. Así que por ahí estén interesados en algo, cuestión de que nos veamos, nos pongamos de acuerdo y coordinemos a ver cómo podemos seguir, seguir trabajando. Por lo pronto, vamos a ir presentando la última parte de lo que teníamos armado. Así que bueno, un segundito nada más. Voy a poner acá para presentar. Acá. Bueno, ustedes están viendo la presentación ahí. Sí. A ver si me, vamos a ver si la puedo poner en pantalla más grande. Format, ¿dónde está esto? Bueno, presentación. Ahora sí. Bien. Bueno, la idea de esta tercera, cuarta parte que habíamos encarado, ya teníamos el vino hecho, habíamos hecho algún trasiego y a ver, espere que se esté cargando la presentación. Ahora sí. Perfecto. Y bueno, habíamos hecho el vino, lo habíamos elaborado, lo habíamos trasegado. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la filtración, la estabilización. Vamos a hablar un poquito de lo que es el fraccionamiento, algunas cuestiones legales también que nos quedaban pendientes. Así que bueno, con esto vamos a ir redondeando los temas. Nada, acá teníamos simplemente un esquemita de cómo era el tema del trasiego, ¿no es cierto? Que muchas vasijas conviene, si trabajamos con bidones, bueno, o sea, tanques de acero inoxidable, obviamente que ya vienen hechos, al momento de hacer el trasiego, por lo general tienen algunas válvulas de trasiego, así que no son para el descube total, sino que van a una determinada altura, 10, 15 centímetros por encima de la superficie del fondo, donde uno puede hacer el trasiego, ¿sí? Obviamente. Si no hay ninguna bomba, este tachito que es de la derecha siempre más abajo que el otro, si no, no. Por gravedad la cosa no sube. Pero bueno, nada, teniendo estas precauciones, uno puede ir limpiando los vinos. Y decíamos que, bueno, que terminada la fermentación, realizábamos el primer trasiego, separábamos las borras gruesas y podíamos hacer hasta tres o cuatro trasiegos dependiendo del momento de embotellado o el paso a barricas. Lo normal que es que el productor, cuando hace vino de manera artesanal o de manera así, casera, digamos, hace un trasiego, y bien termina la parte gruesa, digamos, de la elaboración, después uno en junio y julio, a fines del invierno,
En noviembre se puede hacer un tercer trasiego corrigiendo el anhídrido sulfuroso, y luego febrero, marzo, un último trasiego. Si este, el vino le alcanza a cumplir todo ese ciclo, ¿sí? Si vamos a poner el vino en barricas, este, lo ideal es que cada 6 meses también le hagamos un trasiego a las barricas. Lo ideal de las barricas es pasar vino ya filtrado, limpio, este, que bueno, a veces elaborando de manera artesanal eso no se hace, se lleva el vino con algunas borras, pero lo ideal es que la barrica, como es un, y vamos a verlo después, como es un recipiente que absorbe, ¿sí? Este, si te le ponemos vino que está sucio con borras, después nos va a costar más limpiarlo a las barricas y nos va a costar mantener una cierta sanidad. Entonces es preferible, si metemos vino a la barrica, meter vino directamente ya filtrado, limpio, este, un vino prácticamente, digamos, de, en cuanto a la estabilidad, un vino estable. Pero bueno, podemos también este, no ponerlo. Bien. Entonces decíamos, ¿de qué va a depender la cantidad de trasiegos que yo le haga a mi vino? Bueno, de la separación de los sedimentos. También el momento de hacer trasiegos es un momento para airear el vino. Muchas veces suele suceder que, por ejemplo, hacemos alguna elaboración y nos encontramos con que el vino que obtuvimos tiene este, aromas que se llaman a reducido, como a huevo podrido o a sulfuros, ¿sí? Y esos aromas que son desagradables, pero en realidad se dan porque se crean condiciones de reducción en la elaboración o falta de nutrientes de las levaduras, y esos, esas, este, esas situaciones generan aromas que son desagradables y que este, nosotros justamente al hacer estos trasiegos los podemos ir corrigiendo. Entonces en estos casos el trasiego también me sirve como, una, como un mecanismo de aireación, ¿sí? Bueno, podemos, este, decíamos entonces separación de sedimentos, aireación, evaporación, para homogeneizar, ¿sí? Un vino, este, eso también es fundamental. Si yo, por ejemplo, le agrego anhídrido sulfuroso, o sea, el metabisulfito, o cualquier otro producto que agregue para corregir algo, y tengo que homogeneizarlo, bueno, una buena forma de hacerlo es en el trasiego, porque ahí hay una homogeneización. Este, bueno, lo mismo para la limpieza de las vasijas, cuando uno cambia, digamos, este, el vino, hay que hacer obviamente limpieza de las barricas. Bien. Y acá es donde yo a veces digo que cuando uno hace vino y tiene pocos, digamos, pocos recipientes, uno está como jugando al Tetris, pero con líquido. En vez de con fichas cuadraditas, uno juega con líquido. ¿Por qué? Porque tenés que empezar a tratar de rellenar todo tipo de vasijas, ¿sí? Y uno este, tiene 100 litros, después la otra siga, te quedan 95, entonces ya después la, el tacho de 100 no te sirve porque te faltan 5, el tacho de 50 tampoco, porque tenés este, 2 de 50 y te queda uno mermo de 45, y entonces uno después empieza a tener un tacho de 50, uno de 25, uno de 20. Bueno, lo ideal es tener distintas vasijas de distintos tamaños para poder ir acomodando los, este, las vasijas. Pero de todas formas, más si trabajamos con vasijas este, de madera, ¿sí? Como o sea, barricas, sí o sí hay que hacer rellenos periódicos. Y estos rellenos hay que, son necesarios, ¿por qué? Porque hay pérdidas que se dan por la evaporación del, del mismo vino y se dan también por la absorción, ¿sí? Estas pérdidas, este, de, estas prácticas dependen también de la temperatura, la cantidad de movimientos que le haga al vino, ¿sí? Y todos los rellenos, ese es un error que no hay que cometer, es tan importante como el relleno en sí. Hay que hacer los rellenos y la calidad del vino con la cual se rellena la vasija tiene que ser de igual o superior calidad al vino que yo tengo en esa vasija, ¿sí? Muchas veces la gente dice, bueno, vamos rellenando, ¿y con qué rellenamos? Y con lo que me quedó en el bidón, ahí tengo un bidón medio perdido que no le di bolilla, estuvo medio mal tapado, quedó ahí abierto. No, es imposible, no hay que hacerlo. Hay que rellenar con vino de igual calidad al que estamos tratando, ¿sí? Porque si no, lo que vamos haciendo de a poquito, es ir empeorando el vino. Y ni hablar el hecho de agregarle agua, ¿sí? Porque uno dice, ah, le ponemos un poquito de agua y queda relleno la vasija. Bueno, tampoco, eso no, o sea, porque estamos alterando la calidad del vino, ¿sí? Lo ideal es este, mantener las vasijas siempre llenas, ¿sí? Este, si usásemos, si tuviésemos la posibilidad de tener gases inertes, bueno, en la bodega, este, ahí por ahí podremos evitar algún relleno, pero bueno, eso a nivel
casero o artesanal es muy difícil de tener, así que lo ideal es tener las vasijas siempre llenas. Bien. Nosotros decíamos que un aliado nuestro en la elaboración y en la conservación de los vinos, por su poder antiséptico, es decir, de frenar el desarrollo de, de los microorganismos, de las bacterias, ¿sí? Por frenar el desarrollo de estos microorganismos, por actuar como un antioxidante, como un protector de la materia, digamos, del vino, es el uso del anhídrido sulfuroso. ¿Sí? El anhídrido sulfuroso es un producto, es un gas que se obtiene a partir del azufre, ¿sí? Y que viene en distintas presentaciones. Nosotros acá, por lo práctico, por la practicidad de su uso, lo que más se utiliza es el metabisulfito, que es un polvo, ¿sí? Que agregado al vino se disuelve y genera anhídrido sulfuroso. De ese anhídrido sulfuroso parte, queda libre y tiene el poder antiséptico que nosotros necesitamos, o antioxidante que nosotros necesitamos, y otra parte se combina, ¿sí? La parte que a nosotros nos interesa es la parte del anhídrido sulfuroso libre, que es la que tiene ese efecto, digamos, de protección, de antiséptico, todo eso. Entonces, bueno, tenemos que tratar de que nuestros vinos tengan estos valores de anhídrido sulfuroso, que tengan entre 20 y 30 miligramos por litro de anhídrido sulfuroso, en el caso de los vinos tintos, entre 30 y 40 en el caso de los rosados y los blancos, y en el caso de los dulces, entre 40 y 80. ¿Sí? Siempre un vino tinto va a requerir, o sea, un vino blanco va a requerir un poquito más de anhídrido sulfuroso que un tinto, porque no solo tiene que actuar como antiséptico, sino también más cuidadoso como antioxidante, y a su vez, si un vino es dulce, va a requerir más anhídrido sulfuroso que un vino seco. Lo mismo al momento del embotellado, yo debería asegurarme que si yo tapo mi botella, embotello mi vino, lo tapo, tenga al menos un contenido de 20 a 30 miligramos por litro de anhídrido sulfuroso libre. ¿Sí? En los vinos tintos, 30 a 40 en los blancos. Acá habla de expedición a granel, bueno, también. Obviamente, si yo me paso en los valores de anhídrido sulfuroso, bueno, siempre tengo la posibilidad después de cortar con algún otro vino que tenga un poco menos anhídrido. Y bueno, puedo bajar un poco la concentración. Bueno, acá veíamos el tema de los rellenos, ¿sí? Lo importante que es tener distintas vasijas, distintos tamaños. Acá, bueno, hay una barrica, también la estamos rellenando. Para esto es preferible usar el embudo. Hay una cosa, hay que trabajar siempre con las herramientas justas. Nosotros, por lo general, y yo soy uno de los primeros, vagos para movernos, ingeniosos para hacer, entonces decimos, no, yo le tiro un chorrito de acá arriba, nada, yo con la jarra me arreglo, yo con esto me arreglo, no. O sea, hay que usar las herramientas. Acá, por ejemplo, vemos que estamos yendo con una jarra, y lo más probable es que terminemos salpicando vino afuera, como se ve ahí, por ejemplo, abajo de la jarra que ya está chorreando vino. Hay que usar, si vamos a poner en la barrica, un embudo para que uno pueda tener una boca grande, tranquilo, podamos rellenar. Porque, ¿qué pasa? Después se nos cae vino, obviamente que lavar a veces en las zonas de barrica por ahí es medio incómodo, obviamente que tenemos que manguerear y limpiar bien, pero evitar que se nos chorreen, evitar caídas de ramas, ¿sí? Entonces hay que trabajar con las herramientas justas. En este caso la barrica, ahí lo ideal sería tener un embudo, lo mismo que en el llenado de los tachos estos de cerveza, o los barriles cerveceros, también tener un embudo para uno poder llenar y que no haya ningún tipo de derrame. ¿Sí? Y la barrica, el tapón este de silicona, tiene que ser un tapón bien apretado, ponerlo bien justo para que no haya ninguna pérdida, ¿sí? Y acá, por lo que se observa en la foto, le han agregado metabisulfito como para que no haya ningún ingreso de ninguna bacteria, nada, al tapón. No es necesario, pero bueno, si hay pérdidas o filtraciones, por ahí conviene tener un poquito de metabisulfito alrededor. De todas formas, bueno, en cuanto a lo que es conservación, estabilización y correcciones, la tendencia actual, volvimos otra vez con la barreta que no sabemos dónde poner. Tapa. Lo sacó directamente. Por estar toqueteando. La tendencia actual es elaborar vinos naturales, ¿sí? Con
con características propias, pero dentro de los límites legales que se permiten realizar para poder hacerle algunas correcciones, ¿sí? La idea es mejorar caracteres organolépticos, equilibrar características sensoriales, remediar los excesos o los déficits. En el caso, por ejemplo, hablábamos de la acidez, decíamos, bueno, corregimos la acidez, hacer vinos aptos que son vinos defectuosos y añadir coadyuvantes que estabilicen. Es decir, que muchas veces, por más que la tendencia sea hacer vinos lo más naturales posible, yo creo que en cuanto a lo más natural posible, muchas veces también hay que hacer un poco de escuela desde la parte del elaborador, ¿sí? Muchas veces hay que, a ver, no digo hacer vinos con defecto, porque vino con defecto es otra cosa, si estamos haciendo las cosas mal, tratemos de no hacerlas, ¿sí? Pero en el caso de los vinos caseros, los vinos artesanales, y sobre todo que tenemos volúmenes muy chicos, entonces lo que hicimos salió como salió y no hay muchas chances después de cortar con otro, mejorar, o entonces muchas veces hay que también actuar sobre el público para que también entiendan que son vinos caseros que no van a tener las mismas características que los de la bodega, que pueden estar muy bien hechos, muy bien elaborados, pero que van a tener algunas características distintas, diferenciales, ¿sí? Que quizás van a ser un poco más astringentes, quizás van a ser un poco más ácidos, quizás, ¿sí? Porque no tienen muchas veces todas las correcciones o todos los artilugios que uno tiene en la bodega, que uno por ahí, sobre todo manejando mayores volúmenes de vino, naturalmente lo puede hacer porque puede ir cortando y haciendo cortes a los fines de encontrar un vino que sea del paladar de la mayoría de la gente, ¿sí? Bien. Entonces, bien. Las correcciones muchas veces las puedo hacer haciendo cortes, concentraciones, corrección de acidez, corrección de alcohol, esto lo hemos mencionado. Taninos, color, olor, bien. Acá tenemos algunos vinos blancos. En el caso de los vinos blancos, el tema de la turbidez es algo más importante. O sea, no es que sea más importante, sino que al ser blanco no tenemos la protección, digamos, que nos da el vino tinto, que bueno, que un poco esa turbidez queda tapada por el color del vino. Acá en los vinos blancos, una vez que lo hicimos, tenemos que asegurarnos que tengan una limpidez importante, ¿sí? Entonces, para ver lo turbio de un vino, en la bodega se utiliza un aparato que se llama turbidímetro y que nos da o mide las unidades de turbidez. Entonces, para que un vino tenga visualmente sea limpio, tiene que tener menos de 0,4 NTU. ¿Sí? Entre 0,4 y 1,1 es brillante, bueno, claro, velado, lechoso. Tenemos algunos valores. ¿Sí? Y para esto, nosotros tenemos que lograr que los vinos sean estables. Bien. Esto, Cristian, no sé si querés comentar algo de esto. No, esto es, si no tienen, en la siguiente, a ver. Si no tienen ese aparato, digamos, se pueden construir algo, un artilugio, digamos, más en casa, que es construir una caja donde lo que hacemos es poner en la parte de atrás un foquito de 15 watts, de no mucha, digamos, capacidad. Por delante de ese foquito una madera negra pintada o una pantalla oscura, digamos, y adelante, digamos, se pondrían los tubos de ensayo o copa o botellas blancas, digamos, no de color, con el producto después de los trasiegos o bueno, después de hacer alguna clarificación y poder observar, digamos, esta limpidez, ¿no? Y acá un poco cómo hay que observar. En realidad no hay que mirar a trasluz. Lo ideal es que la vista sea oblicua o perpendicular a las de luz para poder observar la posible difusión de la luz, digamos, que intercepte esas partículas en suspensión. Eso sería lo ideal, digamos, construir un aparato de esta naturaleza, así, con estas características, y se podría observar fácilmente, digamos, no necesariamente tendríamos que comprar un esfelómetro, digamos, algo, digamos, digital que me mida directamente esa escala. Más que nada eso. No sé si alguna consulta de eso o seguir, bueno, vale, como quiera. Bueno, seguimos y después de último, si quedan consultas, las dejamos para el final. Bien. Aproveché a tomarme un trago de café.
las partículas, a ver, estamos un poco, para no perder el campo, estábamos hablando un poco, ¿no es cierto?, de lo que va a ser la estabilización de los vinos o la obtención de vinos que sean limpios, ¿no es cierto? Entonces, decíamos que nosotros podemos encontrar partículas de suspensión en el vino, ¿sí? Y estas partículas pueden tener distintos orígenes o distintas procedencias. Partículas visibles al microscopio, como levaduras, bacterias, cristales, ¿sí? Vamos a tener también en el medio partículas coloidales, o que están en estado coloidal, como polisacáridos, proteínas, polifenoles, materia colorante. Y lograr la estabilidad de todas esas partículas depende mucho de las interacciones fisicoquímicas que se dan entre estas partículas, ¿sí? Fundamentalmente dadas por sus cargas. Hay coloides sin carga que funcionan como protectores, englobando a los otros y a su vez mejorando las características organolépticas. ¿Sí? Lo ideal es que yo tenga una disolución, como dice acá, voy a tener una suspensión, voy a tener partículas de suspensión, partículas precipitadas, bueno, lo ideal es que a mí me quede un sobrenadante limpio y todo el precipitado en el fondo. Para esto, nosotros vamos a recurrir a distintas estrategias para tener los vinos limpios, ¿sí? Y acelerar, en cierta manera, lo que con la naturaleza, digamos, naturalmente ocurre. Nosotros, cuando queremos sacar un vino a la venta, lo que vamos a tratar es de acelerar ese proceso de clarificación o de limpieza del vino que se daría naturalmente, ¿sí? Entonces, dentro de lo que hablamos de clarificación, de cómo clarificar un vino, un mosto, se puede dar una clarificación espontánea, que dice el vino en reposo tiende, obviamente, progresivamente a sedimentar, convirtiéndose en un producto cada vez más limpio. Y, obviamente, los vinos tintos, sobre todo hechos con uvas sanas, son los que se limpian más fácil. Ustedes tengan presente que la limpieza de un vino, al haber distintos tamaños de partículas, las partículas por su propio peso van a ir, o por su propia solubilidad, ¿sí?, van a irse, van a ir precipitando, van a ir cayendo. Hasta que llega un momento que hay partículas que ya son demasiado poco pesadas, demasiado livianas, ¿sí?, que por su propio peso no terminan de caer. Entonces, para que caigan estas partículas tenemos algunas estrategias. Por ejemplo, usar bentonita, ¿sí?, que esa es un clarificante que actúa arrastrando a esas partículas, y lo vamos a ver. Entonces, decíamos que la clarificación podía ser o espontánea o por encolado, es decir, agregar productos al vino que permitan la coagulación y sedimentación de coloides. Y de esta forma aceleramos el proceso que naturalmente se daría en el vino. Nosotros lo que hacemos es acelerarlo. De esta forma logramos clarificar el vino, estabilizar, bueno, mejorar características organolépticas, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo, un vino, ¿sí?, que le echamos un clarificante. Por ejemplo, en este caso se puede utilizar una cola, una gelatina, caseína, cola de pez, bentonita, o a veces se utiliza la clara de huevo, ¿sí? Es muy común. Después salen unos flanes exquisitos porque se usa la clara y te quedan todas las yemas en las bodegas, y no sabes qué hacer con tanta yema. Pero bueno, teniendo quien haga los flanes, bueno, uno se encarga ya de utilizar la yema para hacer el encolado y para hacer la clarificación. La idea es justamente que este encolado, o estas proteínas, digamos, floculen y clarifiquen el vino, ¿sí? Entonces, tenemos distintos tipos de clarificantes, que pueden ser orgánicos o minerales. Dentro de los orgánicos los podemos separar en proteicos, en vegetales o en productos de síntesis como la polivinilpirrolidona, que es el PVPP, que es bastante conocido. Vegetales son los alginatos. Proteicos, la gelatina, la cola de pescado, la caseína, ¿sí? Que en estos casos, todos estos clarificantes reaccionan con coloides de carga negativa, ¿sí? Y si no, clarificantes minerales, como por ejemplo la bentonita, el caolín, que, como ustedes saben, la bentonita, por ejemplo, tiene dos características. Es un mineral que, por un lado, tiene
una gran superficie de absorción, ¿sí? Porque son partículas muy, muy pequeñas, entonces tiene una gran superficie a la cual se le adhieren cosas, ya sean proteínas, compuestos con carga positiva, iones, ¿sí? Y esa gran superficie que tiene carga negativa hace que reaccionen con él todos aquellos compuestos que tengan carga positiva, ¿sí? Bien. Y dale con el cartelito este. Vamos para abajo. La clarificación dice un efecto muy complejo, por lo que a veces, a ver, hay que hacer ensayos muchas veces de clarificación para no excedernos en los productos clarificantes. ¿Por qué? Porque a veces corremos el riesgo de que si lo utilizamos en exceso los clarificantes, bueno, dejemos al vino un poco neutro, si le saquemos aromas, perdamos algunas características particulares del vino que son interesantes. Entonces, bueno, se utilizan muchas veces, se hacen ensayos de clarificantes. Justamente como no son selectivos, por eso tenemos que utilizarlos en cantidades mínimas. Dice, los clarificantes orgánicos reaccionan con los coloides de carga negativa y clarificantes minerales reaccionan con proteínas y coloides de carga positiva, ¿sí? Un clarificante proteico, dice, los clarificantes proteicos, ¿no es cierto? Son las proteínas en un medio ácido como el vino funcionan como coloides cargados positivamente. Entonces coagulan y sedimentan otorgando brillantez a los vinos. Bien. Para que yo, en la estabilización que yo le hago a mis vinos, digamos, tienen que estar estabilizados en cuanto a las sales y en cuanto a los prótidos, ¿sí? Una estabilización proteica necesita, bueno, o se favorece cuando los vinos tienen un buen contenido de taninos, temperaturas por debajo de 25 grados centígrados, ¿sí? Buen pH y presencia de cationes. Y factores que dificultan estas clarificaciones, muchas veces son que haya coloides, en el mismo vino existen coloides protectores, sustancias que aumentan la viscosidad del vino, alta concentración de sulfuroso, lo cual cambia el estado del hierro, el estado de oxidación del hierro. Bien, esto lo vamos a pasar un poco más rápido porque tenemos un montón. Y vamos a ir un poco hablando de los que se utilizan más hoy por hoy en la práctica, ¿sí? Decíamos que utilizábamos la albúmina, ¿sí? Que se utiliza la ovoalbúmina como una lactoalbúmina, se utilizan en forma de polvo, ¿sí? Se puede disolver en agua con carbonato de calcio, o si no, utilizar claras frescas de huevos, utilizarlas a menos de 25 grados, para los vinos tintos de calidad se utiliza mucho, en vinos muy tánicos, una ventaja que tienen las albúminas, es que, por ejemplo, en aquellos vinos que resultan ser muy tánicos, que los probamos a la boca y todavía les falta tiempo de evolución, los taninos recordamos que son compuestos orgánicos que en el paso del tiempo, digamos, durante su maduración, durante la maduración del vino, esos taninos se van polimerizando, se van haciendo cada vez más grandes, y los taninos uno va sintiendo el vino cada vez más redondo, o cada vez menos astringente. Muchas veces, si queremos suavizar un vino, porque vemos que tiene mucho tanino, o que es muy astringente, podemos utilizar la albúmina de huevo, ¿sí? Como un producto para suavizar un poco el vino. ¿Por qué? Porque le disminuye la cantidad de taninos, ¿sí? Elimina, como dice acá, los taninos de menor peso. Obviamente en vinos blancos o vinos con poca estructura no deberíamos usarla porque, bueno, por ahí podría dañarnos los vinos, pero sí en vinos que tienen buen cuerpo, buena estructura, podemos utilizar este producto porque, bueno, termina siendo favorable sobre todo para a veces que queremos adelantar el consumo de un vino, así, bueno, tenemos esta herramienta como herramienta. Otros productos que se utilizan para clarificar, la fosfoproteína de la leche,
la caseína, en este caso, ¿sí? Se utiliza para vinos blancos que a veces están manchados, y manchados son que pueden estar oxidados. Bien, ese es otro producto. Clarificantes vegetales, los alginatos, pero bueno, no son más que nada para espumantes, o sea que esto por ahí, en lo que es vino casero, no es de tanto uso. El PVPP sí se utiliza en algunas bodegas, ¿sí? También como un clarificante, sobre todo para utilizarse para prevenir oxidaciones en el vino, ¿sí? Muchas veces dice, utilizan estos, como por ejemplo el PVPP sirve para eliminar pardeamiento, para disminuir gustos a madera, corrige el color en los vinos manchados, suaviza vinos tintos que están muy astringentes. Trabajan básicamente sobre la fracción proteica de los vinos. Y hablando de clarificantes minerales, ahí sí, por ahí nos metemos un poquito más, porque esto es algo que se utiliza, sobre todo los que elaboran vinos caseros lo pueden utilizar. Son las, decíamos, las bentonitas. Entonces, ¿qué hacen los clarificantes minerales? Eliminan prótidos naturales, que son más inestables, absorben polifenol oxidasas, por lo que protegen a los vinos de ciertas quebraduras, eliminan vitaminas y compuestos nitrogenados, por lo que dan estabilidad microbiológica, no se necesitan muchos taninos, y el exceso de sustancias tánicas dificulta la acción de los mismos. Dentro de los más utilizados clarificantes minerales, la bentonita es el más utilizado. Las bentonitas son arcillas ricas en silicio, de gran capacidad absorbente y adsorbente. ¿Sí? Ad con B larga y ad con D, es decir, que absorben por un lado y por el otro lado adsorben, es decir, sobre su superficie se genera como una, digamos, como una adhesión de partículas. Entonces, ¿qué pasa? Capta todas esas partículas que están dando vuelta en el medio líquido, que por su propio peso no pueden caer, ¿sí? Porque no tienen la suficiente fuerza, al ser tan pequeñas y tan, tan chicas, no caen por su propio peso. Entonces las arcillas, ¿qué hacen? Las juntan, las aglomeran y después se terminan floculando, como dice, terminan cayendo, limpiándose los vinos. La bentonita en contacto con el agua, dice, aumenta hasta 12 veces su volumen, generando depósitos abundantes de verdaderas pastas gelatinosas, que se conocen, lo que son geles minerales. Dice, incorporada al vino, asume características de un coloide electronegativo, ¿sí? Es lo que decíamos, es electronegativo, ¿por qué? Porque se aglomera con las partículas que tienen carga positiva y, por ejemplo, las proteínas y las precipita. Pero si la usamos en exceso podemos provocar pérdida de color, aromas e inclusive disminuir la acidez. Dice, la decisión sobre la dosis que hay que emplear de bentonita para eliminar proteínas es importante. La clarificación con bentonitas es un proceso que afecta la calidad sensorial del vino. ¿Por qué? Porque estamos eliminando parte de las proteínas, parte de la estructura del vino lo vamos a ir perdiendo. Entonces, por eso acuérdense bien que muchas veces, que parece un verso, pero muchas veces tiene que ver esto, fíjense que muchos vinos dicen, estos vinos no han sido filtrados, no han sido estabilizados, para no perder características sensoriales. Bueno, a veces comprar vinos así es un peligro porque como no han sido ni filtrados ni estabilizados, por ahí compramos un vino que termina siendo una bomba. Porque después, si no estuvo conservado en las condiciones ideales, después puede pasar cualquier cosa en la botella. Pero bueno, es cierto que cuando estabilizamos, filtramos, vamos quitándole atributos al vino. Dice también, la bentonita afecta seriamente el aroma del vino de manera directa porque absorbe aromas, e indirectamente porque las proteínas son fijadores de aromas y al ser eliminadas del vino arrastran con ellas parte de esto. Las proteínas además son moléculas tensioactivas y son factores muy positivos para la para la espumabilidad y la persistencia de la espuma en los vinos espumosos, ¿sí? Entonces, bueno, si vamos a hacer espumosos tenemos que estar atentos con qué cantidad de bentonita agregamos. Se utiliza mucho por sus propiedades de bajo precio, clarifica mejor con acidez elevada, es más eficaz a mayores temperaturas y dosis de 50 a 100 gramos por litro. ¿Sí? Hay que agitar suavemente para que las partículas suspendidas en el vino entren en contacto con la bentonita y una vez que aplicamos la bentonita, dejamos reposar de 7 a 10 días. ¿Sí? Acá decíamos, agregamos la bentonita en agua,
Esta hay que esperar el tiempo para que se hidrate, después se agita, se agrega la bentonita hidratada y por un remontaje, digamos, se agrega la bentonita al mosto que queremos limpiar. Acá, un poco el mismo ejemplo. ¿Sí? Debe haber el tanque de vino con el producto, el agente clarificante y ya el vino clarificado. Acá, por ejemplo, una típica quebradura proteica. Vemos que la botella, por ejemplo, acá la tenemos una botella quieta, no está agitada, nada. Vemos el vino limpio, lo vemos brillante. Y por ahí vemos o notamos que en el fondo se ve como una pequeña película, ¿sí?, blanquecina, que recubre el fondo de la botella. Bueno, si lo agitamos, pasa esto. Esa pequeña cobertura blanca que tenía en el fondo de la botella se agita y pasa esto. Esto se conoce como una quebradura y son quebraduras proteicas. ¿Sí? Bien. Cristian, no sé si querés comentar algo de esto. Nada, esto es un esquema, digamos, de dónde vienen las proteínas, por aporte de las uvas, levaduras, o por propios clarificantes también que se agreguen. Y nada, es cómo, digamos, podría yo evitarla o acelerar el proceso, digamos, de precipitación de las mismas, ¿no? Uno, como son proteínas, digamos, podría estar haciendo aplicaciones de frío-calor, alternancia, calor-frío, con el objeto de desnaturalizar esas proteínas y eliminarlas, ¿no? Sería como un método de clarificación. O bien también el uso de bentonita y agregado de tanino, ¿no? Con lo cual aceleramos esa precipitación y, acelero eso y tengo después el producto límpido como para hacer la filtración final y evitar que eso después ocurra en la botella, ¿no? Sobre todo hablando de los vinos blancos, digamos. Los vinos tintos, esto no es tal así porque el contenido de taninos es elevado y esa precipitación, digamos, se va produciendo naturalmente y con los mismos trasiegos que se van haciendo, después no se manifiesta en la botella. Los vinos blancos, justamente por tener menos taninos, las proteínas quedan más disponibles a terminar después precipitando y quebrando. ¿Sí? Claro, por ahí también. Y además están más expuestas, pues más a la vista. Que por ahí en los vinos blancos, uno los embotella, digamos, bien, límpidos, y al cabo de unos días se manifiesta esta quiebra, y uno se pregunta, y bueno, ¿por qué ocurre si supuestamente la concentración de taninos en los vinos blancos es baja? Y bueno, el tema está en el corcho, ¿no? El aporte, cuando la botella está acostada, en contacto con el corcho, ese mínimo aporte de tanino desde el corcho hace que precipiten, digamos, las proteínas que están en exceso. Ahí está el típica quebradura proteica de los vinos. Bien. Otra forma de clarificar también los vinos, pero bueno, sé que es bastante caro el equipamiento, es por centrifugación, ¿sí? Una vez que aplicamos el clarificante, podemos por centrifugación también hacer una limpieza, digamos, del vino. ¿Sí? Fíjense acá el vino a la entrada de la centrifugadora y a la salida de la centrifugadora. Acá parece más aceite de oliva que vino, pero es un vino al fin. Bien. Otra de las estabilizaciones, digamos, que necesita el vino tiene que ser, digamos, estable a sus proteínas para que las proteínas no generen estos quiebres y por lo tanto una estabilización de estas la podíamos hacer con bentonita, por ejemplo, haciendo precipitar a las proteínas para que no nos generen estas situaciones de quebradura. Y otra de las cuestiones que debemos estabilizar en el vino, estamos hablando de que todo esto que necesitamos es para qué, para que el vino después, una vez que yo lo ponga en la botella, se quede lo más quietito posible, es decir, no se modifique mucho, sino que evolucione para bien, digamos, pero no empiece
a generarse otra cosa que no sea lo que yo quiero, ¿sí? Entonces, hablamos de estabilización proteica, ahora hablamos de estabilización tartárica, es decir, el vino también tiene que ser estable en cuanto a las sales. El vino es una solución, por empezar, sobresaturada de bitartrato de potasio. ¿Qué significa sobresaturada? Significa que tiene más bitartrato de potasio de lo que una solución normal podría contener, ¿sí? Por lo tanto, ¿a qué es candidato el vino? Y es candidato a que cuando yo lo deje quieto un poco y haya algún cambio en la condición del medio, precipite bitartrato, ¿sí? ¿Quiénes favorecen la precipitación del bitartrato? La presencia de alcohol, que lo hace más insoluble, y las bajas temperaturas, ¿sí? A ver, un ejemplo muy burdo, pero común y común. ¿Qué pasaba con las bodegas que vendían vinos en Comodoro Rivadavia, en Tierra del Fuego, en Ushuaia, acá en la zona? Embotellaban los vinos acá en el valle, los estabilizaban como podían con las temperaturas de acá del valle, o sea, en frío en la bodega, más o menos. Estamos en invierno, hace frío, los vinos medianamente se enfrían y hasta ahí salían los vinos para el viaje. Vamos con un camión a Tierra del Fuego, abrimos el camión para cargar una caja, en 15 grados bajo cero afuera. En un ratito los vinos están a 6, 7 grados de temperatura, 5, 4. Es decir, a temperaturas más bajas de las que habían estado en la bodega. ¿Qué pasa? Precipitan las sales. Cambia el coeficiente de solubilidad y hay una precipitación de sales. ¿Qué vemos en la botella o en la damajuana? Vemos cristales de esas sales. ¿Sí? Entonces, ¿qué le pasó a ese vino? ¿Por qué está turbio? Está turbio porque no estaba estabilizado. O un vino blanco, digo un blanco porque es común que lo pongamos en la heladera. Compramos una botella de vino blanco y la ponemos en la heladera o en el freezer. Después la sacamos para tomar, porque por lo general la pusimos y después nos olvidamos, tomamos otro vino y quedó la botella ahí 2 o 3 semanas en la heladera. Y cuando la vamos a sacar, tiene cristales en el fondo. ¿Por qué? Porque no estaban estabilizados a la temperatura de la heladera, ¿sí? Bien. Decíamos, el vino es una solución sobresaturada de bitartrato, se tornan insolubles por la presencia de etanol y las bajas temperaturas. La estabilización se realiza principalmente en vinos blancos y rosados y en vinos tintos jóvenes. Y el objetivo de la es disminuir la concentración de sales de tartrato para evitar su precipitación en botella. La estabilización se logra de dos maneras. Provocando la precipitación o tapando bajo la alfombra la tierra que cosechamos, que juntamos en el living. ¿Sí? ¿Cómo sería esto? O provocamos la precipitación y sacamos las sales de bitartrato, o la inhibimos. Es decir, le agregamos algún producto al vino que impida esa precipitación. ¿Sí? Bien. ¿Provocando la precipitación? Bueno, puede ser, ya habíamos dicho, con frío. Si la queremos inhibir, hay distintos productos que actúan inhibiendo la precipitación. Por ejemplo, algunos inhibidores químicos como el ácido metatartárico, la carboximetilcelulosa, las manoproteínas, ¿sí? Entonces, acá tenemos, después de forma física a través de la electrodiálisis. No sé, Cristian, acá si querés agregar algo. No, ese es... Cristian o Zuri, yo por ahí digo siempre Cristian, no. Porque es el que tengo más cerca en la imagen. Ah, no, tengo a Zuli también. No, la acción de las manoproteínas ahí, nada más. O sea, agarran, rodean a la micela, o a la partícula, digamos, que se forma y evita, digamos, lo mantiene soluble, evita que precipite. Bien. Básicamente es su acción, pero es por una atracción de cargas también. Tiene que ver las cargas eléctricas. Bien, acá fíjense. Vemos acá en el corcho cómo se ven las sales o cristales de bitartrato. Si yo quiero provocar la precipitación, es decir, no me voy a arriesgar no voy a poner al mercado un vino que puede tener sales de bitartrato, y digo, bueno, no lo voy a estabilizar, lo voy a enfriar bien en mi bodega, voy a hacer que precipite. Y bueno, ¿cómo puedo hacer?
Dice, la estabilización por frío con estabulación larga, que solo enfría el vino para provocar una disminución de la solubilidad, o estabilización por frío, método con contacto por estabulación corta, dice, el cual favorece la precipitación por el contacto con núcleos de cristalización. Es decir, acá yo al vino le voy a agregar, además de frío, de darle frío, le voy a agregar núcleos de cristalización o núcleos de bitartrato, para que le voy a agregar bitartrato para que se decante más bitartrato, ¿sí? Para que se generen alrededor de esos pequeños núcleos de bitartrato, se generen grandes núcleos de bitartrato y atraigan, atraigan a todo el bitartrato posible, ¿sí? Eso es haciendo estabilización por frío. Acá hay un pequeño ejemplo, ¿sí? de cómo tengo mi vino, digamos, con tartratos y sin bitartratos. Bueno, decíamos que las sales, en general todas las sales, disminuyen la solubilidad con la baja de la temperatura. Menor temperatura, menor solubilidad, ¿sí? Así que bueno, eso es. Acá tenemos una copa, muchas veces vemos que por ahí nos servimos en la copa, sobre todo cuando nos tocó la última parte de la botella, y nos quedan estas copas así con... que parece que tuviera, no sé, que estuviera sucio el vino, en realidad son cristales de bitartrato, ¿sí? Son sales que se fueron, que ya no están solubilizadas en el vino, y bueno, que precipitaron y ahí están en la copa, ¿sí? Acá, bueno, tenemos unos ejemplos de, por ejemplo, el tartrato de ácido de potasio, cómo va la solubilidad de acuerdo al... A la temperatura. Entonces, a medida que va bajando la temperatura, fíjense, va disminuyendo la solubilidad. ¿Qué significa la solubilidad? Por ahí, no sé si todos entienden el concepto de solubilidad. La solubilidad es la cantidad de soluto, se dice, en este caso serían las sales, que puede tener disuelta un determinado solvente, que en este caso es el vino, ¿sí? Ese es el concepto de solubilidad. Todas las sales o los azúcares, la mayoría, a medida que aumenta la temperatura, son más solubles. Y a medida que disminuye la temperatura, son más insolubles. El claro ejemplo de cómo hacemos el almíbar. Cuando uno va a hacer duraznos al natural o conserva, ¿cómo hace para disolver más azúcar en el agua? ¿Quién me lo dice? ¿Con temperatura? Con temperatura. Calentamos el agua. ¿Para qué? Para que a mayor temperatura haya mayor solubilidad del azúcar, ¿sí? Uno de los pocos productos que la solubilidad es al revés, ¿sí? Cuanto más frío es, más soluble, son los gases, ¿sí? Si yo me tomo una Coca-Cola bien fría, tiene todo el gas disuelto. A esa misma Coca-Cola la caliento y es, bueno, alguno habrá probado alguna vez la Coca-Cola caliente, una cosa asquerosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque pierde la solubilidad del gas. Es justamente lo único que va al contrario, digamos, el resto es todo a mayor temperatura, mayor solubilidad. Y por lo contrario, el mismo principio, a menor temperatura, menor solubilidad. Acá está claro, en este ejemplo, el tartrato ácido de potasio, a 20 grados centígrados en el vino me soporta disuelto 3 gramos por litro, y a 0 grados me soporta 1,1 gramo y chironita. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Se enfría el vino, como yo les decía, vamos con la botella en el camión, salimos a repartir, nos vamos para Ushuaia. Cuando llegamos a Río Gallego, abrimos la compuerta para que me lo revise la aduana, entraron al equipo térmico, entró todo el frío que había afuera, listo, a la miércoles. Se bajó la temperatura por completo y la solubilidad por allá abajo. Bien, acá Cristian, no sé si querías hablar un poco más, pero creo que... No, y bueno, es un poco el tema, digamos, de dónde viene el potasio, ¿no? El aporte que puede ser del raspón, el ollejo, la pulpa, también las prácticas enológicas que se hagan, ¿no? Ahí incluso está mencionada también la clarificación azul,
con ferrocianuro de potasio, bueno, que podría quedar en exceso si está mal hecho. Claro. Es una práctica, digamos, que en nuestra zona prácticamente ya no se hace, por ahí en la zona de Cuyo sí se sigue practicando. Tiene que ver, digamos, para estabilizar los vinos cuando hay exceso de cationes, sobre todo hierro y cobre, que más que nada era una problemática que se producía, digamos, cuando no llegó, digamos, cuando no estaba la tecnología que hay hoy en día, ¿no? Cuando se cosechaba con tambores de chapa, con bandejas de chapa, cuando los lagares eran también de hierro, de metal, digamos. Claro, no se usaba pintura tampoco epoxi. Bueno, entonces ahí tenemos lo que es el aporte del potasio, y por otro lado, o sea, uno de los cationes más abundantes en el vino es el potasio. Digamos, su concentración, sobre todo en los vinos tintos, puede llegar 1.500, 1.800 miligramos por litro o partes por millón. O sea, es muy, muy, muy abundante. Y bueno, por otro lado, si volvés a la anterior, la concentración de ácido tartárico también es elevada, o sea que es una combinación, digamos, explosiva. O sea, mucho ácido tartárico, mucho potasio, indefectiblemente se va, digamos, a formar sal, ¿no? En este caso bitartrato de potasio, y bueno, y va a precipitar, ¿no? El vino es una solución sobresaturada de este ácido, digamos, de esta sal. Por otro lado, bueno, el ácido también puede venir si nosotros hacemos correcciones de acidez, por acidificación con tartárico, podemos también estar enriqueciéndolo. Por otro lado, si hiciéramos una desacidificación, que también es una práctica analógica permitida, bueno, estaríamos secuestrando o sacando parte de esa acidez, pero bueno, en nuestra zona por ahí es más común hacer acidificación. Y bueno, nada, los tratamientos para evitar, digamos, que se manifieste, digamos, esta quebradura o esta precipitación, sobre todo, bueno, los vinos blancos, que es más fácil de observarlo, puede ser, bueno, por acción de frío, hacer siembra de sales, que hagan de centros de nucleación para que acelerar esa precipitación, pero bueno, siempre asociado al uso de frío, ¿no? También podemos eliminar esos coloides protectores, que de alguna manera favorece su solubilización. Eso sería, digamos, eliminar el problema, y bueno, la otra sería mantener o convivir con ese problema, todo lo contrario, ¿no? Usar coloides protectores, ácido metatartárico, ¿no? O sea, de manera de mantener soluble esa sal. Bueno, esto un poco también, digamos, lo que va, digamos, esto que hablábamos con vos, Alejandro, el tema de que hacer vinos blancos por ahí es más difícil que hacer vinos tintos, ¿no? Por estas cuestiones de la estabilización o la clarificación, ¿no? Que por ahí implica tener equipamiento, digamos, más sofisticado, ¿no? Por ejemplo, un equipo de frío, con lo cual podemos asegurar una estabilización correcta, ¿no? Si comparamos las dos formas de hacer vino, me parece que hacer un buen vino blanco es más complicado. Exactamente, más complicado, porque además los pequeños errores, que no son errores grandes, pero bueno, son errores a veces de por no contar con la no, ni siquiera con los conocimientos, no contar con la tecnología necesaria, quedan más a la vista. Entonces, bueno, exacto, por ahí a veces quedan más a la vista. Y por eso que también ahí donde digo yo que a veces el consumidor debería también entender que no tiene por qué tomarse un vino defectuoso, ni feo, ni nada, porque no, eso no estamos hablando de eso. Pero sí, algunos pequeños detalles de vinos artesanales o vinos caseros deberían permitirse. De hecho, la ley los admite, les da un changüí un poco más, con mayores tolerancias, digamos, que un vino de bodega. Sí. Pero bueno, sigamos. Otras insolubilizaciones pueden ser causadas por el potencial dióxido de reducción, como la quebradura férrica o la quebradura cuprosa, un poco lo que hablábamos recién. Quebraduras catalizadas por enzimas, por el tema de la materia colorante y oxidácida de la materia colorante. La precipitación de la materia colorante
También es otra de las precipitaciones, digamos, que tratamos de corregir, y lo más práctico, digamos, que se usa en la bodega hoy por hoy es el uso de la goma arábiga. ¿Sí? Se le agrega un pequeño porcentaje de goma arábiga al vino y con esto protegen a estos coloides de materia colorante y evita que precipiten. Pero bueno, estos productos, estos coloides protectores, como la goma arábiga, debemos agregarlos después, antes de embotellar, digamos, y después de filtrar. ¿Sí? Porque si yo lo agrego antes de filtrar, tapo todos los filtros que tenga, o sea, hago un desastre. Bueno, una vez que aplicamos cualquiera de estos clarificantes, después debemos hacer un trasiego, que puede ser el segundo trasiego o el tercero, depende de cómo vengamos, pero bueno. Separamos al vino clarificado, límpido, de las borras finas, constituidas por sólidos remanentes del primer trasiego y la bentonita. Se realiza extrayendo el vino por la parte superior del envase, cuidando de no arrastrar las borras. Y, bueno, hay que corregir obviamente la cantidad de anhídrido sulfuroso. En el caso de los vinos abocados con restos de azúcar, agregar un poco más de metanisulfito, 3 cucharadas superas rasa cada 100. Hay una foto del trasiego, siempre lo mismo. Tenemos que sacar desde abajo, pero sin llegar a las borras. Bien, acá tenemos distintos tipos de vinos. Fíjense cómo tenemos vinos acá clarificados y acá antes de clarificar, acá lo mismo. Esto parece un jugo de uva y esto un vino. Bueno, otra técnica utilizada en las bodegas y que también los productores de vino casero y artesanal la utilizan bastante es el filtrado. ¿Sí? Convengamos que el filtrado nos va a dar un vino un poco más limpio, pero si tenemos alguno de los otros problemas, no lo va a impedir. ¿Sí? Yo puedo filtrar y filtrar, pero si el vino va a tener una quebradura proteica, la va a tener igual. ¿Sí? Entonces, pero bueno, esto está, el filtrado, obviamente, ¿para qué me sirve? Sirve para separar todo lo que son partículas sólidas que están en suspensión en el vino y las impurezas provenientes, ya sea de la uva, como son del medio natural, ¿no es cierto? Bacterias, levaduras, cristales de bitartrato, restos de materia prima, a través simplemente del pasaje de vino a través de una membrana porosa o tamiz, en donde van a quedar retenidas las partículas de mayor tamaño que los poros de la membrana. Y a partir de una serie de filtrados logramos un producto con una estabilidad microbiológica y limpieza necesaria. ¿Sí? Ahora, el filtrado tiene que ser en cadena. Si yo no puedo, si yo quiero, a ver si esto lo viene más adelante, pero bueno, les comento esto y ya después vamos a lo específico. Hay distintos tipos de filtraciones. Puede ser por utilizando tierras de diatomea, por ejemplo, se llaman filtros de tierra, ¿sí? Pero son filtros muy grandes, no se utilizan a nivel de laboratorio artesanal. Filtros de placas, ¿sí? Que hay de tamaños grandes a más chicos. Acá es donde el productor encuentra en el mercado distintas opciones de filtros de placas que son muy cómodas. ¿Sí? Filtros de membrana, se pueden utilizar, por ejemplo, para hacer una estabilización microbiológica. Filtros por centrífugas y filtros tangenciales. ¿Sí? Hoy por hoy los tangenciales son uno de los filtros que se están utilizando bastante. ¿Sí? Porque acá la forma de filtrado, digamos, lo tradicional es esto, el filtro perpendicular, donde alimento a través de una bomba un filtro y pasa a través de unas placas y del otro lado sale el líquido filtrado, y acá es tangencial porque el líquido, en vez de pasar con fuerza por a través de la placa, pasa tangencialmente a la placa, es decir, toca en un punto a la placa y ahí ya se filtra. Bien. Pero un filtrado correcto es la suma de 3 etapas básicas, si se quiere, que dan una optimización de los procesos de limpieza del vino. ¿Sí? Una etapa de prefiltración vendría a ser donde queremos eliminar y retener las partículas más sólidas de mayor tamaño mediante una filtración mecánica. ¿Sí? No siempre va a ser necesario hacer esta prefiltración, porque muchas veces
Dice, no siempre es necesario realizar la prefiltración, todo depende del tipo de filtrado que se vaya a ejecutar, pero en cualquier caso es recomendable aumentar, para aumentar el rendimiento de la esterilización tartárica por frío, en caso de realizarse por este método. Para esta fase del filtrado se suelen utilizar filtros de diatomeas, que tienen una precapa en profundidad que están formados por tierras de diatomeas, ¿sí? Y otras alternativas son los filtros tangenciales, bueno, lo que hablábamos recién. Y luego una filtración de afinado, consiste en hacer pasar el vino por un equipo de refrigeración para eliminar cristales que pudieran permanecer en suspensión, así como para proteger las membranas finales de la filtración esterilizante. Como en la etapa anterior, se pueden usar filtros de diatomea o filtración tangencial. No obstante, tratarse de una filtración más fina, es mejor utilizar medios de filtración como filtro de placas para no correr el riesgo de descarnar el vino. Y la fertilización, la filtración esterilizante se realiza antes del embotellado con el fin de garantizar el estabilizado y la esterilización del producto final. Acá en esta etapa se pueden utilizar micras distintas, placas de distintos tamaños, ¿sí? Entonces, que van de 0,65 a 0,45 para eliminar levaduras y bacterias. A ver, como experiencia propia, nosotros en la bodega no utilizamos grandes filtros, o sea, utilizamos solamente un filtro de placas, que tiene la ventaja de que, bueno, ahora hay filtros más modernos, tenemos un filtro bastante moderno, que podemos hacer la filtración en cadena, digamos, en cascada, ¿sí? Históricamente no se podía hacer. En el filtro de placa se ponía una placa, se filtraba todo el vino con esa placa y después se cambiaba la placa y se filtraba con otra. Nosotros hacemos por lo general una filtración con una placa que se llama CAS 40, que es el tamaño de la placa, es de un poquito más de una micra de tamaño de poro, y después cuando hacemos eso, después hacemos un filtrado con una placa estéril para asegurarnos de que no vaya ninguna bacteria, ninguna levadura al vino. Y las placas estériles tienen entre 0,4 y 0,6, fíjense acá, entre 0,45 y 0,65, es decir, que son aún más chicas. Y esto, el filtro de placas, para pequeñas elaboraciones anda al pelo. Cuando ya tenemos muchas borras para filtrar, mucho volumen de vino para filtrar, sí comienzan a aconsejarse de esos otros filtros, como los de tierras, como los de filtros de vacío, ¿sí? Porque, bueno, en definitiva, mueven mucho volumen de vino y hay que tratar de aprovechar al máximo el volumen, ¿sí? Pero en el caso nuestro, que movemos poco volumen, estamos perfectos con un filtro de placas, ¿sí? Acá tenemos un filtro de placas. Los que yo les digo hoy tienen acá en el medio una placa inversora, entonces, desde acá hasta acá, por ejemplo, filtra con una placa de una determinada porosidad, cambia y de acá ingresa vino con otra placa y sale por acá con otra placa, es decir, con otro tamaño más chico. Entonces, hasta acá retuvo partículas de un tamaño y de acá para allá de otro tamaño, ¿sí? Es la ventaja que tienen estos filtros por ahí un poco más nuevos. Bien, ya habíamos mencionado los contenidos de dióxido de carbono, de dióxido de azufre, pero bueno, teníamos que tener entre 20 y 30 miligramos por litro. Y si tuviera que corregir yo la cantidad de azufre libre en un vino, tengo que descontarle a la cantidad que yo quiero, la cantidad que mi vino tiene, y luego multiplicarlo por 1,5. ¿Por qué por 1,5? Porque es la regla de los dos tercios que se conoce como la regla de los dos tercios propuesta por Rivero Gallón, donde dice que de lo que yo agregue de vino, las dos terceras partes no van a quedar libre y el resto sí. Entonces, bueno, hay unas cuentas para sacar. Cuando yo agrego anhídrido sulfuroso, parte se me va a ir a molecular, parte se me va a quedar como sulfito ácido o bisulfito, ¿sí? Esto, el disulfito y el molecular, son las dos formas libres que tiene el anhídrido para poder trabajar. Ya acá la forma de sulfito, SO3, combinaciones inestables con azúcares, ácidos, antocianos, y combinaciones estables con acetaldehídos, forman lo que es el SO2 combinado, que no tiene poder antiséptico, ¿sí? Y todo el total, el libre más el combinado, forman el total. Bien. Crianza y añejamiento. La crianza es un proceso cuyo objetivo... Bueno, volvamos un poquito para atrás.
ya tenemos el vino estabilizado, lo filtramos, todo, bueno. Les decía, si lo vamos a mandar a barrica, tratemos de mandar un vino limpito, filtrado, que no tenga ningún tipo de inconvenientes. ¿Para qué? Para que yo después no tenga problemas con la madera. Y no tenga que terminarme haciendo un sillón porque no, voy a hacer, no sé qué hacer con la barrica porque me da mal gusto el vino o me jode el vino. Bueno, entonces hay que tratar de esa barrica, ¿cómo es que se llama? Tenerla y digamos, llenarla con vinos limpios. ¿Sí? La crianza es un proceso cuyo objetivo es prolongar las características cualitativas de un vino y o mejorarlas. El vino tiene que contar con determinadas características de su composición para que la evolución sea favorable. ¿Qué significa esto? Que no todos los vinos, ni siquiera todos los varietales, soportan una crianza o un añejamiento. ¿Sí? Para que yo pueda guardar un vino y añejarlo, tiene que tener el vino ciertas condiciones para encarar ese añejamiento y que el vino se pueda conservar. ¿Sí? El tiempo de crianza de los vinos va a depender de muchos factores, y obviamente los vinos que son ricos en extracto, en taninos, en acidez, que tienen buen grado alcohólico, pueden pasar de 5 a 8 años sin ningún problema. Mientras que los vinos más ligeros, con menor cuerpo de estructura, en un par de años, pueden presentar mejores condiciones organolépticas. ¿Sí? Pero bueno, eso sepámoslo. Ale, ¿sí? Déjame acotar una cosita. ¿No? Sí. Que acá es importante como que todos tengan claro que el tema de la crianza, que como vos hiciste el corte, ¿no? Hasta ahí tenés el vino terminado, limpio y capaz listo para embotellar. Pero cuando uno quiere hacer crianza, sería como otro estilo de vino que uno debería irlo pensando desde el viñedo. Exacto. ¿No? Para lograr esos objetivos. Como que ni todos los vinos, ni todas las variedades, como vos decías, pero a su vez el manejo que vos hagas, la forma en que lo vinifiques, también va a influir. Entonces es algo que lo tenemos que tener como planeado. Exactamente. Es algo como dijo Zuli. Hay que traerlo pensado ya desde el viñedo. ¿Sí? A ver, no quiere decir que si yo no lo hago no me va a salir mal, ¿no? Porque quizás el vino salió bueno. Pero si yo no lo pienso desde el viñedo y yo digo, voy a agarrar cualquier uva, una uva así media livianita nomás. ¿Cuánto produjo ese viñedo? Y mira, creo que 55.000 kilos la hectárea. Che, pero está bueno, sí, no, está re bien. Resulta que eran plantas grandes, sombreadas, mucha producción. Bueno, ¿en qué termina eso? Termina que los vinos después, cuando yo los voy a probar, sí, son ricos porque son vinos, pero no tienen estructura, no tienen cuerpo, delicado. Bueno, entonces, no, ese tipo de vino no me sirve en la barrica, porque yo lo voy a poner en la barrica y la barrica va a ser totalmente agresiva con ese vino. ¿Sí? Porque le va a entrar aire, se le van a pegar sustancias de la madera. Bueno, en definitiva, pueden pasar un montón de cosas. Entonces, no cualquier vino va a ir a la barrica. ¿Sí? Si yo, traje las plantas, lo guardé, saqué de un viñedo 2 o 3 kilos por planta, bueno, eso es otra cosa. Pero tengan en cuenta eso. ¿Sí? ¿Por qué digo, se repite esto? Porque hay como una creencia popular, digamos, que sea parte del saber popular, que dice, no, como los vinos, dice, cuanto más viejo mejor. Bueno, algunos vinos cuanto más viejo mejor y otros vinos no. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuáles son esas características necesarias que requiere un vino para poder conservarse en barrica? Por ejemplo, tener un grado alcohólico superior a 12.5. Esto implica la extracción de componentes de la madera, estabilidad microbiológica, compensación por pérdidas por evaporación. Segundo, acidez elevada pero equilibrada. Tercero, alto contenido polifenólico. Contenido moderado de anhídrido sulfuroso. Estabilización y limpidez suficiente para disminuir la mano de obra, pero no excesiva, que nos quite características favorables. Es decir, tengo que tener ciertas condiciones. Hay dos etapas que se dan en la conservación o en la crianza de vinos en barrica. Por un lado, la oxidativa, que se da en las vasijas de madera. Y por el otro lado,
la reductiva, que se da en botellas. ¿Sí? La crianza del vino en la madera, como dice acá el apunte, provoca cambios en el color, en el aroma, en el gusto, en las sensaciones táctiles del vino. El color puede perder vivacidad e intensidad, aparecen tonos teja. Los tonos teja son típicos de vinos añejados, típicos de vinos que ya han pasado varios años. Aparecen aromas terciarios, disminuyen la astringencia, se producen procesos oxidativos en diversos compuestos. Aromas terciarios, ¿saben cuáles son? Son los aromas típicos que aparecen en los vinos de la crianza. Bien. Y acá, esto hacemos una pequeña salvedad, porque esto es lo que la ley nos habla de los vinos que tienen una mención en cuanto al año, y habla de vinos reserva. ¿Sí? Pero esto es solo aplicable para las bodegas. Los vinos artesanales deberían tener algo parecido, pero no sé en qué situación están ahora. Creería que están por ahí. Y los vinos caseros, obviamente, no pueden poner en la etiqueta vino reserva, sino, como les dije la vez pasada, vino casero, tinto, vino casero. Dice, se pueden mencionar las expresiones reserva y gran reserva siempre que se cumpla con los siguientes requerimientos. Aplica solo a bodegas. Reserva. Cuando yo tengo un vino que lo clasifico como reserva, quiere decir que de esa uva que yo tenía cuando hice el vino, saqué 100 litros. Y el rendimiento debería ser por lo menos de 135 kilos. Es decir, si yo tengo 100 litros de vino, debería haber utilizado 135 kilos de uva. Y para esto, dice, los vinos reservas tintos van a tener una crianza de al menos 12 meses a partir de que se encuentran ecológicamente estables. Para blancos y rosados, ese lapso de tiempo no podrá ser inferior a los 6 meses. Bien. Gran reserva lo mismo, pero en este caso al menos 140 kilogramos de uva. 24 meses, sí. Y los gran reserva tendrán una crianza mínima de 24 meses, a partir de que se encuentran enológicamente estables. Estas definiciones son para que yo le pueda poner a mi vino reserva o gran reserva. ¿Sí? Pero esto, bueno, es solamente para las bodegas. Pero para que tengan una idea, digamos, de qué es lo que se les está exigiendo. Si yo quiero vender un vino reserva, digo, bueno, es un vino que está hecho con al menos 135 kilos de uva cada 100 litros y que utilicé, digamos, tuve 24, 12 meses el vino en crianza. ¿Sí? Bien, la barrica... es un poco, acá algunos detalles nada más, es la vasija más utilizada para criar los vinos, por tamaño y forma, es la que mejor favorece el proceso de crianza. La madera que más se utiliza en el mundo es el roble. Bien. Otra cosa, vamos a pasar acá. Bien. Sí, la madera que más se utiliza es el roble, y esto, y acá vamos a hablar un poquito, después vamos a mencionar unos ejemplos de distintos tipos de roble. ¿Sí? Simplemente para que todos manejen un poco la barrica. Es importante que cuando yo voy a usar la barrica, trate de usar barricas nuevas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si la bodega la descartó a la barrica, por algo la descartó. Todos tenemos la costumbre de ir y comprar una barrica usada o reutilizada. Yo siempre les contaba, cuando yo estaba estudiando en la facultad, una vuelta me traje una en la camioneta de la facultad hasta Cinco Saltos, y de Cinco Saltos a Roca, le saqué el asiento al 147 y le puse la barrica en el asiento del acompañante y me la traje a Roca. Una barrica reciclada, retostada por una gente de Mendoza que se dedicaba a hacer ese trabajo, y sí, la verdad que después el vino que probé no salió lo más agradable, ¿sí? Porque, bueno, no me gustó cómo había quedado el retostado. Quizás fue mala suerte, no sé, pero era preferible haber esperado y haber comprado una barrica nueva en algún momento, no haberlo puesto en madera, ¿sí? Porque podemos correr a veces ese riesgo. Bien, igual de todas formas muchas veces se consiguen barricas buenas o barricas que están fuera de uso, bueno, es cuestión de que estén bien limpias.
importante para el uso de la barrica, el uso del azufre para quemar una mecha adentro y generar anhídrido sulfuroso, que esté la madera bien húmeda, ¿sí? Porque la madera se tiene que hinchar. Entonces, si yo agarro la barrica, la tengo vacía, hace 15 días, un mes, la madera está seca, cuando le voy a echar vino va a aparecer un colador. Lo voy a poner por un lado, lo voy a juntar por el otro. Entonces, tengo que asegurarme de que la barrica esté bien hidratada, con los hunchos bien tirantes, bien apretada, para que no haya pérdida. Bueno, pero no importa. ¿Qué es lo que le cede la madera al vino? La madera al vino le cede taninos, que van a depender del origen de la madera, del tostado, de la edad. Y son taninos hidrolizables, que se llaman elágicos. Bien, por el otro lado, le cede al vino sustancias aromáticas, ¿sí? Aldehídos, fenoles, lactonas, bien, un montón de sustancias aromáticas. Por el otro lado, le cede polisacáridos, ¿sí? ¿De dónde saca esos polisacáridos? Los saca de la celulosa y de la hemicelulosa, ¿sí? De la madera. Bien. Acá tenemos una gama de colores, de vinos que han ingresado a barrica, ¿sí? Y cómo va evolucionando el color del vino en la medida que están en la barrica. ¿Sí? Fíjense este acá, este matiz rubí, matiz morado, son creo que uno por ahí dentro de la gama que más nos gusta, o que uno está más acostumbrado con los Malbec, con los Cabernet, ¿sí? Bien. Este gráfico un poco habla de la influencia que tiene la barrica sobre la evolución del vino. Bueno, acá está el oxígeno, por dónde le ingresa oxígeno a la barrica, un poco por las juntas, otro poco por arriba y otro poco en el vino que le están echando. Bien. Dentro de las sustancias volátiles, no sé, Suri, si querés comentar algo. Aquí estaba en silencio. Sí. Por un lado, hacer hincapié en lo que estabas diciendo vos, Ale, de los compuestos que otorgan la madera, que uno piensa solo en lo que es la microoxigenación, ¿sí? Que es el proceso que permite estabilizar el color en el tiempo. Es un proceso, digamos, que se da entre los taninos y los antocianos o otros polifenoles y la materia colorante que le permite ser estable en el tiempo, que no se precipite, que ese proceso que vimos hoy que pasa normalmente, que se pierde color, porque son moléculas grandes, son moléculas pesadas y precipitan, algunas más estables que otras, eso depende de esas asociaciones que se hagan. Bueno, la microoxigenación permite que se produzca eso y también que se dé, como dicen vulgarmente, se redondeen los taninos, ¿no? Porque se van encadenando, se van haciendo cadenas cada vez más grandes. Que van haciendo que esos núcleos que tienen que coagulan proteínas los hagan más suave, porque nosotros tenemos mucha cantidad de tanino, pero esos taninos están todos juntos, entonces coagulan menos proteína en la saliva y por lo tanto se vuelve menos astringente. Entonces ese es un concepto que tenemos que tener claro. El vino que pasa por la madera tiene que ser mucho más suave, más fácil de tomar. Y a su vez, otras características, como son que entrega más tanino, o sea que le daría más cuerpo también al vino que está pasando por ahí, y los aromas, ¿no? Esos aromas terciarios o de crianza que otorga la madera. Entonces, por eso es importante el tema del oxígeno, el tema del mantenimiento, como decía. Bueno, Ale nombraba varias cosas, ¿no? El tostado, que nos va a dar estos compuestos, los aromáticos y la celulosa, la hemicelulosa, que también aporta, son polisacáridos. Los polisacáridos, como para ir uniendo conceptos, porque por ahí hablamos palabras medias raras, no sé si todos están familiarizados con eso. Todas estas moléculas de tamaño grande, polisacáridos, son en general compuestos que le van a dar más cuerpo al vino. Y a su vez ayudan con la estabilidad en general del vino,
Por eso hoy cuando Ale hablaba de los coloides protectores, no son más que moléculas grandes que protegen, que por acciones fisicoquímicas protegen a las otras moléculas. Permiten que se mantengan en suspensión, digamos. Uh-huh. Y bueno, y dentro de los compuestos que otorgan aromas, que tiene que ver con la composición química de la madera y con el nivel de tostado que tenga esa madera, son muchísimos, fíjense acá la lista que hay, y depende de qué tipo de madera que estemos utilizando, el origen, seguramente han escuchado del roble francés o el roble americano, otorgan distintos tipos de aromas. Y fíjese, entonces podemos encontrar, bueno, acá están los nombres químicos, ¿no? Furanos, aldehídos, fenoles, fenilcetonas, feniles volátiles, y los descriptores, o sea, que si están presentes, ¿qué aromas otorgan al vino, ¿no? Almendras tostadas, caramelo, vinagre en el caso del ácido acético, que puede pasar también, y normalmente eso se escucha que pasa cuando la madera es nueva. Cuando la barrica es nueva, está recién tostada, hay un aporte de ácido acético. Vainilla, que es un descriptor que se busca mucho, muy interesante. Quemado, o incluso acá dentro de lo que es quemado, podemos encontrar también otros aromas que pueden ser hasta desagradables. Eso depende de, como decíamos recién, del nivel de tostado que se tenga. Clavo de olor, bueno, el sudor de caballo, eso es sería como el que sería casi un defecto, ¿no? Nos haría acordar a la infección por Brettanomyces. Bueno, y acá, el origen, ¿no? El origen del tipo de roble, o sea, acá tenemos tres especies de robles de distintos bosques, los dos primeros son franceses y el último es americano. ¿Y qué componentes son los que otorgarían o que diferenciarían ese tipo de madera? Fíjense, están marcados como el Quercus robur estaría aportando, y esto está demostrado ya por muchos estudios, es interesante porque aporta mucho más tanino, si nosotros estamos buscando eso, ¿no? Y por lo tanto nos ayuda con el color también, fíjense cómo este índice que está acá, que dice A280, es un índice que nos permite ver la intensidad colorante, y bueno, es más alto. El Quercus petrea, que también es francés, aporta mucho más de este tipo de aromas, que es el eugenol, que es un compuesto que recuerda al clavo de olor, aromas especiados. Y el Quercus alba, que es el americano, el roble blanco se llama, es interesante porque nos otorga más compuestos del tipo de lactonas, como el metilo-octolactona, que son aromas mucho más mantecosos, más lácteos, ¿no? Por ahí, coco, bueno, la vainillina que está ahí abajo, que es el que nos otorga el aroma a vainilla. Entonces depende del estilo que yo quiero darle al vino, debería elegir uno u otro, ¿no? Esto es, esta tabla es para mostrarle... Perdón. ¿Querés decirla vos? No, justo te la había movido. Ah. Pero no, ¿querés que siga como quieras? Sí, dale. No, ahí la tabla está un poco, lo que se muestra es... trata de demostrar la importancia de la sala de crianza. ¿Sí? Muchas veces, cuando uno tiene barricas en la bodega, como las compró, le salieron caras y es la parte más bonita de la bodega, las quiere poner bien a la vista, cosa que la gente la vea, se la choque y pregunte por el vino criado en barrica. Pero resulta ser que no, que en realidad las barricas deberían estar en un lugar bastante protegido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitan un buen porcentaje de humedad relativa en el ambiente, ¿sí? Y temperaturas relativamente bajas. ¿Para qué? Para que no haya mermas, para que la madera trabaje bien, por un lado, que ocurra esa microoxigenación, que ocurra todo lo que venimos diciendo,
Y por el otro lado, para que no hayan, ¿cómo es que se llama? Para que no hayan mermas, ¿sí? Porque la verdad que cuando uno tiene vino en barrica, como decíamos en algún momento de tener las barricas y hay que rellenar y todo esto, es importante, hay muchas pérdidas, entonces, por evaporación, ¿sí? Porque la madera transpira y se pierde, se evapora. Entonces, bueno, fíjense, una barrica en una sala que está a 18 grados de temperatura y 45% de humedad relativa, evapora un 7,4%, mientras que la barrica que está al 95, 85% de humedad relativa a 10 grados centígrados, evapora entre 0,6 y 1,3, 1,4%. ¿Sí? Entonces, bueno, nada, hay que tratar de tener las barricas en una zona húmeda, ventilada también lo suficiente como para que no se formen hongos en la madera ni nada, pero tiene que haber una cierta humedad relativa que permita que no hayan grandes evaporaciones. Para eso lo ideal siempre es son los sótanos o las salas protegidas, ¿sí? Bueno, eso es lo ideal. Bien. Azul y le movía la transparencia sin querer, ahora que la quiero mover no se mueve. Ahí está, ahora sí. Bueno, y acá tenemos, dice, incidencia de la naturaleza del recipiente y del tiempo de crianza sobre la composición fenólica de los vinos. Entonces vemos, por ejemplo, un tanque de acero inoxidable contra una barrica nueva. Vinos, por ejemplo, intensidad colorante, ¿no es cierto? A los 3 meses y a los 6 meses de estar en un tanque de acero, y a los 3 meses y a los 6 meses de estar en una barrica. Fíjense que pasamos de 0,68 a 0,82, y ahí a 0,85. Es decir, tenemos mayor intensidad colorante en una barrica. Bueno, el matiz es un poquito menos. Taninos elágicos, que son los que dan la madera. Fíjense, pasamos de tener 31 a 14 en 6 meses. Y porcentaje de antocianos combinados a los taninos, también 23 a 41, si hay más antocianos. Bueno, estos son... bien, hasta ahí lo que es crianza en barricas. Nosotros podemos, hoy con la tecnología que hay, hacer algunas, digamos, tomar algunas, hacer algunas actividades, digamos, y hacer algunas acciones para un poco emular la crianza en barrica a través del agregado de madera en los vinos, ¿sí? Entonces, el agregado de madera de los vinos va a cumplir un poco con la parte que cumple la barrica en el ceder polifenoles, ceder taninos, ¿sí? Y por el otro lado, la microoxigenación, ¿sí? Que es el agregado de oxígeno en pequeñas dosis, con equipos automatizados donde uno va midiendo la cantidad de oxígeno agregado. Y entonces, en ese tanque, uno está haciendo un poco las dos cosas: el agregado de madera, por un lado, y por el otro lado, la microoxigenación. No es lo mismo si uno no sabe manejarse bien con las dosis de oxígeno y con el equipo, se puede mandar unas macanas muy grandes porque puede arruinar en muy poquito tiempo el vino, ¿sí? Pero bueno, si uno le agarra la mano, puede hacer un vino con todas las características muy bueno y con poco tiempo de paso por barrica o de paso por bodega, ¿sí? Bueno, acá hay un ejemplo de cómo funciona un microoxigenador, ¿sí? Entonces, antes de la fermentación maloláctica le agregamos de 30 a 90 mililitros de oxígeno por litro y por mes, y acá 1 a 3 mililitros por litro y por mes, esto después de la fermentación. Bueno, acá tengo, estos son opciones, ¿sí? Para darle más, más contenido de madera a los vinos. Son las duelas, por ejemplo, estos son que van en el interior de los tanques, estos son tanques abiertos para que vean las opciones. Estos son virutas de roble con distintos grados de tostado y distintas texturas, ¿sí? Esto es tipo chips, tipo acá un poco más triturado, acá como si fuera grano de arroz, ¿sí? Bueno, uno de estas virutas también las puede utilizar en la elaboración, ¿sí? Pero bueno, depende también siempre, depende del producto que uno vaya a sacar.
Bueno, dice el envejecimiento, después, digamos, después que ya tenemos el vino en la botella, las botellas también sigue evolucionando el vino, ya acá en una fase un poco más reductora, es decir, ya prácticamente en presencia, en ausencia de oxígeno. Si bien hay algo de microoxigenación a través del corcho, pero bueno, esta etapa es un ambiente reductor principalmente. Y allá es donde se forma en esta etapa el bouquet del vino, ¿sí? Y el vino va evolucionando, va cambiando, ¿sí? Y lo que siempre recuerden, si yo parto de un vino malísimo de entrada, no voy a llegar con un vino excelente al final de la maduración. El vino va a cambiar, va a ir evolucionando, pero nunca, si yo partí de un vino malo, difícilmente llega un vino bueno en esta etapa, ¿sí? Lo que sí perdí fue tiempo. Entonces, bueno, tenemos que tratar de partir con vinos buenos para que la crianza después vaya evolucionando y den cosas más interesantes. Bueno, nada, un ejemplo acá de algunos corchos para tapar nuestras botellas naturales, digamos, del vino elaborado. No sé si conocen más o menos un poco el corcho. El corcho natural, digamos, se extrae de la corteza de una planta. Sí, Portugal es uno de los países, es el país mayor país productor del mundo de corcho. Sí, todo el corcho que hay acá en Argentina, la mayoría es todo importado. Y hay distintos tipos de corcho. El corcho natural, el corcho flor, digamos, es que es 100% extraído de la corteza del corcho, del alcornoque. Después también tenemos el microaglomerado o el aglomerado, que es corcho molido, compactado, y con forma de, se le da la forma de tapón. Una opción un poco más, digamos, más evolucionada, digamos, del corcho, es la del corcho 1+1, que es una combinación de tapón aglomerado al medio y dos discos del tapón entero en las puntas. Y por otro lado, el corcho colmatado, que es un corcho natural que tiene imperfecciones y que se lo rellena con polvo de corcho y con látex y se lo tapa, ¿sí? Obviamente el corcho ideal es este, el corcho natural, ¿sí? Pero bueno, de ahí para abajo, hoy por hoy, yo les diría que los vinos que están en la gama de los 700, 800, 900, 1000, 1100 pesos, vamos a encontrar estos dos tipos de corcho, ¿sí? Y no hay problema porque la tecnología de los corchos, digamos, ha ido avanzando mucho. A veces se evita el uso de los corchos y se prefiere agregar tapones naturales porque suelen aparecer a veces en las bodegas problemas de olor a corcho, que se llama, que es cuando se forman tricloroanisoles. Esto es cuando utilizamos productos, por ejemplo, con cloro, lavandina o algunos productos clorados, y junto con los hongos que pueden haber en la bodega, se generan o se puede generar ese olor a madera húmeda, que son producto de los tricloroanisoles. Bueno, eso es. Entonces, hoy por hoy, muchas veces, en algunos lados, prefieren, para no tener problemas, utilizar corcho sintético, el tapón sintético. Bueno, acá algunos defectos en el corcho, por ejemplo. Esto es una cosa que se suele cometer muchas veces. Dice acá, mancha granate en la periferia, encorchadora deficiente. Acá cuando la mordaza de la encorchadora lo apretó, quizás lo pellizcó, y esto después hizo que cuando yo di vuelta la botella, se quede una penetre vino. Cuando yo tapo, después debo esperar al menos una semana para que el corcho se vuelva a expandir completamente, y después recién ahí volcar la botella. Si no, puede aparecer algún problema de este tipo. ¿Sí? Bien, que se mancha granate con el centro del tapón, tapón de baja densidad, estos casos es... acá, por ejemplo, anillo periférico granate, tapón con poco tiempo de expansión. Si yo veo que el corcho me aparece con todas estas manchas de una botella que está acostada, yo puedo suponer que acá qué pasó, y el corcho no se había alcanzado a dilatar. Lo puse, lo apreté, porque la mordaza, cuando uno pone el corcho, la mordaza lo aprieta el corcho, entonces el corcho, una mordaza lo aprieta, un eje le empuja hacia abajo, y el corcho entra perfecto. Entra perfecto porque alguien lo apretó y le achicó el diámetro al 30% del diámetro de la botella. Ahora, ese corcho, ni bien yo le saqué, lo puse en la botella, el corcho se expandió. Cuando se expande, bueno, hay que esperar que después se siga expandiendo bien, 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 y vaya ocupando todo
espacio. Bien. Para lo que es vino casero, solamente podemos fraccionar el vino en envases de vidrio, botella o damajuana, tienen que ser envases limpios, secos. Dice, cuidar en el momento del envasado, no mover demasiado el envase que contiene el vino, porque puede contener algunos remanentes de borra. Lo ideal es que el envase tenga un robinete o surtidor ubicado por encima a nivel de la borra, eso es lo que les decía hoy. Bien, eso estamos. Acá algunas, simplemente algunas ejemplos de envasado. ¿Sí? Bien, nada, simplemente que se vea. El taponado de los envases siempre tiene que ser importante, decíamos, el uso de los corchos de buena calidad. Otra cosa muy común que por ahí, los que han vivido en la chacra o han hecho vino casero toda la vida, yo me acuerdo cuando yo era chico, los corchos servían. Uno hablaba con alguien que hacía vino casero y todo el mundo dice, no, hay que hervirlo el corcho. Vos hablabas con otro y te decía, no, hervilo. Y la gente llegaba por los corchos, los hervía, los mojaba bien. Y sí, era más fácil ponerlo el corcho, porque el corcho, a medida de hervirlo, calentarlo y ponerlo más blandito, el corcho se achicaba más, por lo general uno no tenía las herramientas necesarias. Pero en realidad los corchos no se mojan. El corcho entra seco como viene en la bolsa. ¿Sí? Acá está, dice, luego el llenado, es inconveniente dejar el envase 7 días a fin de que tampoco se expanda, lo que les dije recién. Previo a la venta, etiquetar, contraetiquetar, colocar capuchón y ponerlos en caja. Bueno, eso es un poco la... Acá algunas herramientas para poner los corchos. ¿Esta la conocés, Cristian? Esta tapadora. ¿Esa era la que trajiste de Italia? No, esa es de Jalón, pueblito de España. Ah, de España. Don Francisco me lo regaló. Va, la compramos ahí. Bien, nada. Distintos tipos de tapadoras. Esta, por ejemplo, acá adentro tiene una mordaza que aprieta el corcho. En este caso tiene una salida troncocónica que el corcho entra en un embudo que se va ajustando, afinando hacia la punta. Entonces, y acá cuando uno baja esto, hace la palanca hacia abajo, baja este perno empuja el corcho y el corcho se ve obligado a pasar por una sección mucho más chica que el diámetro de la botella. Por lo tanto, no lo comprime completo como este, sino que lo va comprimiendo por partes, pero el corcho entra en la botella también comprimido, digamos. Así que bueno, nada, estas son las típicas tapadoras. Bien, bueno, esto es un poco de la venta de los vinos. Dice, si yo voy a tener unas botellas en exposición, por ahí por lo que me conviene dejar dos o tres botellas, pero una, dice acá, en exposición en vertical para que se vea la etiqueta y el resto ponerlas acostadas. Y acá vamos a hablar un poquito de la parte legal. ¿Sí? Cuando yo tengo el vino listo, lo tengo terminado, ya lo tengo a punto para venderlo, ¿qué tengo que hacer? Sacar un análisis de libre circulación. ¿Sí? Esto es siempre y cuando ustedes estén inscritos en regla ante el organismo que controla la vitivinicultura, que así me imagino que debe ser. Este análisis de libre circulación lo que me hace es habilitar la comercialización del vino. Para esto me voy con dos botellas de vino, dos botellas de litro, al laboratorio del Instituto Nacional de Vitivinicultura que corresponda a mi delegación, a mi jurisdicción. Si estoy en la Patagonia tendré que venir a Carroca y Cristian seguramente se los va a analizar. Si están en otra región o en otro lugar tendrán que ir al de su zona. ¿Sí? Pero digamos, el INB, como les decíamos, tiene oficinas en varias partes del país. Bueno, las botellas tienen que estar identificadas, tienen que tener algunos datos de ustedes, nombre, apellido, número de inscripto, tipo de producto, litro, variedad, año. ¿Sí? Y cuando obtenemos el análisis, vamos a determinar, nos van a dar una serie de parámetros analíticos. ¿Sí? Bien, estos parámetros analíticos, ¿para qué me sirven? Son los que después van a identificar al vino que yo voy a vender, me van a decir qué características tiene, y yo a su vez, mientras esté vendiendo ese vino, debe mantener esas características. ¿Sí? ¿Cuáles son las cosas que se determinan? No sé, Cristian, ¿querés comentarlas vos?
Sí, básicamente, bueno, lo que está ahí, ¿no? El análisis más importante del alcohol. Por ahí en los vinos caseros no se fija, digamos, como en las bodegas, los artesanales, un mínimo, un límite, digamos, que se establece todos los años, ¿no? Es en función de lo que dé, en el caso de los caseros, no hay problema eso. O sea, en función de la materia prima. Pero en caso de vinos artesanales y para las bodegas, el instituto fija un límite, digamos, mínimo a complementar todos los años. ¿Sí, Ale? No, un grado mínimo, sí. Un grado mínimo, exacto. Que hay que cumplimentar, y bueno, sobre eso, una vez que se emite el certificado, después hay, en el control hay una tolerancia de 3 décimas en más en menos, ¿no? Cuando se hiciera un control, digamos, que se pudiera efectuar sobre el producto que se encontrara en un comercio, una vez que ya está el certificado emitido, debería, digamos, coincidir en ese margen de tolerancia. Después tenemos el cálculo del extracto seco, que es por método enzimétrico. Se hace por interpolación del alcohol, la acidez volátil y la masa volúmica, que es un método que comenzó a implementarse en el 2014. Y nada, también hay tolerancia, no hay límite, digamos, ahí la tolerancia aplica sobre el control, 2 gramos en más o menos cuando es hasta 20 gramos por litro, y en más de 20 gramos por litro la tolerancia es del 10%. O sea, eso es en el control. Después tenemos el dato de azúcares reductores, también es importante. Tampoco hay un límite, o sea, lo único para considerar si el producto es seco, digamos, se aplica, digamos, normalmente son menos de 4 gramos por litro, pero el producto también puede comercializarse como dulce o, digamos, si tuviera más de 20 gramos por litro, como dulce natural, si quedara con restos de azúcar. Y ahí hay tolerancia, o sea, en lo que es el control también, o sea, sobre el certificado emitido, ¿no? Menos de 20 gramos por litro, la tolerancia son 2 gramos de más en menos, y más de 20 gramos por litro es la tolerancia del 10%. Otro dato que también es importante es la acidez total. No hay límite. Y allí, bueno, hay una tolerancia en el control de 0,2 gramos por litro más en menos con respecto al libre circulación. Y a donde tienen que apuntar más, creo, es el tema de la volátil, ¿no? Porque para poder sacar un producto por libre circulación, o sea, para poder salir al comercio, el límite es 0,8. 0,8 gramos por litro. Vinos blancos, rosados y tintos, para lo que es libre circulación. Si fueren vinos de dos, con más de dos, o un mínimo de 2 años de añejamiento, bueno, podrían salir con 1 gramo por litro. Pero ahorita para los caseros lo mismo, 0,80 también. Sí, 0,80. O sea, tenencia en bodega pueden tener hasta 1,20. Hasta que el producto no esté embotellado, puede ser 1,20 en bodega. Una vez que el producto ya está embotellado y se emite el certificado de libre circulación, o sea, se va a emitir si está por debajo de 0,8. O sea que en bodega podrían tener un changüí, digamos, de poder quizás cortar ese producto con otro vino de menor contenido. Pero ¿no? Lo de los vinos caseros se los bajaron también entonces el índice de el valor de acidez volátil, porque me parece que era más alto al principio. Creo que era hasta 1,20, sí, pero no, es para libre circulación es 0,8. O sea, en el control te puede ir hasta 1. Está bien, ¿eh? Y nada, o sea, si estás ya con 1, estás muy jugado. Estamos en el 1. Y hacen control. Si tenés 1, seguro que eso se va a disparar enseguida, ¿no? Claro. Ni que hablar si tenés restos de azúcar. O sea, lo ideal es llegar con un contenido por debajo de 0,8 gramos por litro de volátil, la acidez volátil, que sea el vino seco, ¿no? Y bueno, también tenés que controlar o ver que el tenor de anhídrido sulfuroso, que es lo que viene después, a ver, sea el adecuado, ¿no? Sobre todo el libre, ¿no? Hay un límite en lo que es el total, que ahí está establecido, que es 130 para vinos tintos secos, 180 para vinos blancos y rosados secos, 180 también para vinos tintos abocados y dulces, y 210 para vinos blancos y rosados que sean abocados y dulces, ¿no? Siempre en los blancos la tolerancia es mayor. Podemos tener una tolerancia, eso es el límite, ¿no? Eso es el límite para poder emitir el libre circulación.
En bodega, digamos, no habría problema, o sea, si se hace un control en bodega, no hay un límite. ¿Por qué? Porque el producto uno lo puede cortar con otro vino, lo puede airear para bajar esa concentración, o sea, de alguna manera podemos disminuir esa concentración. Lo que le decía, si estamos jugados con la volátil, bueno, siempre, y si hay azúcar, siempre tengo que procurar que el producto esté por lo menos 20-30 miligramos de anhídrido sulfuroso libre. Hay un límite, nuestra legislación establece que el límite para la libre circulación es de 50 miligramos por litro. Y hay una tolerancia de 5 miligramos en más, digamos, con respecto a ese valor. Pero no podría excederme ese valor de 50 miligramos por litro, de libre. Uh-huh. Otro dato importante es el contenido de metanol. Digamos, 0,51 mililitros litro para los vinos tintos y 0,32 mililitros litros y su equivalente, ¿no? 2,50 miligramos por litro para vinos blancos y rosados, eso para libre circulación también. Por ahí, bueno, hay que tener cuidado, sobre todo en los tintos, con las maceraciones muy largas, donde ese valor se dispara, ¿no? O sea, no podría salir al consumo si me excedo en esos contenidos de metanol. Y el primero que está arriba, el tema del calcio, bueno, nada, antiguamente también era una problemática por, sobre todo las bodegas, digamos, donde las piletas no tenían tratamiento con pintura epoxi, el revoque así crudo le confería valores muy altos, ¿no? En la actualidad no se ve mucho problema de ese tipo. Bueno, el tema de los sulfatos también, el tema de los sulfatos, bueno, hay un límite, es un gramo por litro para los vinos edulcorados, secos, perdón, vinos edulcorados hasta 1,50. Por ahí se puede disparar este valor, digamos, cuando digamos, se va sulfitando, en los sucesivos sulfitados que se van haciendo los trasiegos, este valor se puede disparar porque es una evolución, digamos, del mismo sulfitado. Por eso en los vinos también añejados el límite es mayor, pero bueno, no hasta 1,50. Nada, o sea, hay que tener cuidado en eso, ¿no? En el sulfitado y por ahí las sales que se usan también para, como por ejemplo el sulfato de amonio para usarlo como nutriente en las levaduras. O sea, tener ese cuidado. Y bueno, el índice de color, digamos, para los vinos tintos debe estar por encima de 500. Para el caso particular del Pinot de nuestra zona, el límite es 350. Hay una tolerancia, digamos, lo que es el control con respecto, digamos, a esos valores en un 10% en menos. O sea que podría ir hasta 450 en un control. Nada, o sea, no agreguen agua. No agregar agua y bueno, hay variedades como el Pinot Negro que al tener menos color, bueno, tiene justamente un valor por debajo. Sí, tiene justamente el límite es menor. Y bueno, se hace control también de la polarimétrica, o sea, no debería ser positiva porque implicaría que han agregado azúcar, ¿no? Eso se controla también. También se expresa el valor de pH y bueno, todo lo que es cationes también, ¿no? El tema de cobre, el contenido de hierro, el contenido de sodio, el contenido de potasio, el contenido de arsénico, el contenido de plomo. Bueno, eso todo se analiza también. Debe estar por debajo de esos límites. Por ahí se han encontrado algunos problemas cuando han utilizado agua de pozo para lo que es limpieza. Ese agua, digamos, ha contaminado el producto y, bueno, sobre todo con el contenido de plomo, ¿no? Se han encontrado valores por encima de 0,10 ppm y, bueno, se ha buscado la problemática y se ha encontrado que ha sido eso. Así que, bueno, hay que tener cuidado, o sea, si van a usar agua de pozo, háganle el análisis pertinente para estar seguros, digamos, que no están contaminando el producto. Bueno, el tema también se analizan lo que es el sabor, el aroma, o sea, sí, que no esté picado, es un aroma normal, un sabor también vinoso. Básicamente esos son los análisis que se le efectúa tanto a vino artesanal como casero para
emitir el certificado de libre circulación. Bueno, ni si lo hubiésemos calculado, son las 8 de la tarde y terminamos con la exposición. Bueno, gente, hasta acá llegamos con la exposición de los temas. Vamos a dejar de compartir acá. Un segundo. Ni si lo hubiéramos calculado que íbamos a terminar a las 20:00. Bueno, gente, nada. Hasta acá, bueno, un poco toda la presentación de todos los temas, de todo lo que hemos hablado. Que espero que les haya sido útil. Y bueno, queríamos aprovechar ahora un ratito, ya sabemos que nos pasamos siempre un ratito, arrancamos siempre un poquito más tarde, después terminamos un rato más tarde, pero no hay problema. Si tienen dudas, comentarios, bueno, en lo que podamos satisfacer ahora algunas dudas o respuestas que podamos darles, acá estamos. No sé si alguien quiere hablar, o quieren que hagamos un descansito de 2 minutos y medio para calentar el agua y nos sentamos y charlamos un rato tranquilo, como quieran. Bueno, cómo no. ¿Hacemos un descansito? Sí, cómo no. ¿Cómo listo? No. 20:04, estamos de nuevo acá y después te le damos hasta el final. Bah, no sé si 04, pero bueno, 05. Bueno, chicos, en 3 minutos nos juntamos de nuevo. Pero, antes que empecemos con lo más complejo, digamos. Estoy haciendo un trabajito con una contadora y lo que me está pidiendo es la parte de la legislación por la diferencia entre vino casero y vino artesanal. ¿Me explico? Dice, sí. ¿En qué parte de la legislación está? O sea, ¿cuál sería la escala, digamos? Claro, ahí nosotros le habíamos dado al principio de las clases, lo tienen ahí, pero después lo pasamos de nuevo. Están los números de las resoluciones. Ah, por resoluciones. Claro, hay una resolución. A ver, Cristian, ¿vos tenés abiertas las presentaciones? Ahí se la. Fíjate, ahí tenemos, nos fijamos, ahí te pasamos los números de resoluciones, porque ahora hace unos años se actualizaron las resoluciones y hay una de vino casero y una de vino artesanal. Bien, listo, eso nada más. Gracias. En una pueden hacer hasta 4.000 y en la otra hasta 12.000 litros. Sí, porque hay diferencia, o sea, en cuanto a la etiqueta y en cuanto a un montón de cosas que... Exactamente. En cuanto a la venta también. Sí, tal cual. Yo todavía estoy casero. Está bien. No, lo mejor, más tranquilo. Vos lo dijiste, más tranquilo. Tal cual, sí. Si el vino es bueno, mirá, hay una realidad. Si el vino le gusta a la gente, se va a vender siendo casero, siendo artesanal o siendo de bodega. Eso es así. Sí, así que... No me dan el tiempo para embotellar. La resolución... Mirá qué bueno. La resolución es la 33 del 2017 para vino artesanal. ¿Y casero? La C33 del 2017. Esa es la de artesanal. La casero. Sí. Deben andar para ahí al lado, la C32. Casero. La 34 del 2017. Sí, porque salen siempre en yunta, dijo él. Sí. Bien. Juan Martín. Gracias. De nada, David. Juan Martín, sí, vamos a pasar los PDF, no sé si hemos pasado los otros, así que si no, vamos a pasar todos juntos. Quédense tranquilos que vamos a pasar. Páselo, por favor. Gracias. Sí, vamos a pasarlo. Que ante todo agradecerles por estas jornadas que fueron espectaculares. Muchas gracias a los tres. Bueno, muchísimas gracias. Esa era la idea, que les guste y que les sea útil para todos. Bueno, no sé si hay más dudas, quien tiene alguna otra pregunta. O como les decía, si alguno después quiere seguir comunicado con nosotros, tenemos por ahí la posibilidad de dedicarnos algunas horas y eso, así que no hay problema. Alejandro, te haría una pregunta, si te puede. No sé si está fuera de los alcances del curso. Mi pregunta sería, ¿cuál es la diferencia sintéticamente para elaborar champán? ¿Desde lo legal? No, de la parte de la elaboración de champán, de ser vino. No, lo que pasa es que para la elaboración, digamos, de champán, lo que necesitas es hacer
una segunda fermentación en botella. O sea, lo más normal es que uno que hace así a nivel artesanal haga una segunda elaboración en botella. ¿Qué significa esto? Significa que tenés que primero hacer un vino base como si fuera cualquier vino, ¿sí? Obviamente con algunas características particulares que tienen que ver con el producto que después vas a hacer. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, hacer un vino con menos grado alcohólico que un vino normal, con mayor acidez. ¿Por qué tiene que tener menos grado alcohólico? Porque después, cuando haya una segunda fermentación, vas a seguir agregándole alcohol. Entonces, si ya arrancás de un vino que tiene 14 grados de alcohol y le metiste 3 grados más en la fermentación, te va a 17. Con lo cual es complicado por el tema de las levaduras y todo. Entonces, lo primero es hacer un vino base, que se llama, que es lo que hacen todas las bodegas, y después se le agrega azúcar y levadura, se sacan las cuentas, hay que agregarle una determinada cantidad de azúcar, porque en función de la cantidad de azúcar que le agregues, va a ser la presión que después va a tener ese vino en la botella. Si nos pasamos de azúcar, las botellas después saltan como... Hay que entrar con casco y rodillera a la bodega. Y bueno, eso se siembra, se pone el azúcar, digamos, se pone la levadura, y se vuelve a poner el vino ese en botellas de vidrio, las botellas de espumante, con una tapa, que es una tapa, la tapa corona, como si fuera la tapa de la cerveza. Y se le pone la tapita, se le pone un plastiquito que se llama opérculo, que eso ayuda a que junten las borras. Esa botella va acostada un tiempo, son 4 o 5 meses, depende. ¿Para qué? Para que se genere la fermentación, o sea, va a un lugar con temperatura, digamos, todo para que fermente. Una vez que ocurrió la segunda fermentación dentro de la botella, que ya se hizo todo ese azúcar que yo le agregué fue fermentado por las levaduras, obviamente, ¿qué pasó? Se generó alcohol y se generó gas carbónico. El alcohol, bueno, se mezcló con el otro alcohol que tenía el vino y aumentó el grado alcohólico. Y el gas carbónico que tenía, como no pudo salir porque estaba en la botella tapada, me genera la presión y las burbujas que tiene el champán que yo voy a tomar. Una vez que tengo eso listo, lo voy a pasar a unos pupitres que se llama, que son unos bancos en forma así como capillas, digamos, así como techito a dos aguas, donde la botella se pone boca abajo, se pone primero acostada y después se va dando vueltas, se le va dando cuartos de giro y se la va levantando cada vez más para que la botella que empezó acostada termine. Bueno, vamos a hacerlo con un termo, digamos, pero bueno, el termo es incómodo. Es con la lapicera. La botella que estaba acostada termine parada, ¿sí? Casi parada. Y todas las borras, que como yo las puse acostadas, la botella fermentada, estaban pegadas en el lomo de la botella, todas esas borras, de a poquito, con cada giro que le di, cada golpecito que le di, y cada vez que la incliné, fueron a parar todas a la punta. Hasta ahí yo tengo un champán con borras adentro de mi botella, y bueno, y que sea lo que Dios quiera. ¿Qué va a pasar? Yo ahí tengo que limpiarlo este champán, porque si no, me voy a tomar un líquido que está lleno de borras. Bueno, ahí viene una etapa que se llama de huelle, ¿sí? Que cómo se hace, esa botella que ya está dada vuelta, digamos, con todas las borras en la punta, se pasa a una solución refrigerante, ¿para qué? Para que se congele ese taponcito de borras. Esa punta de la botella se congela. Al congelarse, y yo después abrir con un sacacorcho, con un destapador de botella, como si fuera una cerveza, abro la botella, como tengo presión adentro, porque tengo presión del gas carbónico que tiene, y está el tapón ese congelado, salta el tapón ese de hielo, de borras, salta y se tira. ¿Qué hago? Me queda la botella merma. La tengo que rellenar con otro champán de otra botella, y en este caso el champán que a mí me va a quedar va a ser natur, porque va a ser naturalmente como salió ahí en la fermentación, o le puedo agregar lo que se conoce como licor de expedición, que es puede ser algún jarabe con azúcar, puede ser, si a mí me gusta, algún coñac con algo de azúcar, puede ser, qué sé yo, no sé, Cristian, si hasta whisky, me parece, no sé si whisky, pero... algún destilado, creo que coñac se le puede poner. Y si no, almíbar, con agua y azúcar. Agua y azúcar.
¿Para qué? Para endulzarlo más. Entonces después empezamos a tener las otras categorías de champán, el Brut, el Extra Brut, el Demi-Sec. ¿Sí? Llenamos la botella a la medida correspondiente y se le pone el tapón, ya el tapón sí, el corcho natural. Y después se le pone un bozal de alambre, ¿para qué? Para que ese bozal ataje al corcho, para que el corcho no salga despedido por la misma presión que tiene la botella dentro. Y hasta ahí, en pocas palabras, el sistema, digamos, de elaboración. Perfecto. Muchísimas gracias, una duda grande que tenía. Bueno, agradecerles muchísimo por el curso, muy, bueno. Muy interesante, que se repita, que podamos seguir. Bueno, ese método se llama champenois, digamos, el método tradicional. Después hay otro método que se hace en envases más grandes, en tanque o autoclaves, que se llama charmat. Bueno, ahora sí, ahí está. Ahora si no me quedaba incompleta esa información. Bueno, gracias Roberto por participar. Y bueno, lo que podamos darle una mano, acá estamos. Excelente. Bueno, muchas gracias. ¿Quién más? Una preguntita, si puede ser. Sí. La medición del dióxido de azufre libre, ¿cómo la hago? Bueno, eso se hace un análisis de laboratorio. No sé, Cristian, ¿la querés explicar vos? ¿Lo explico yo? ¿Cómo? No, con el método tradicional que usamos en el laboratorio, el método Ripper. Y nada, se hace el dosaje, digamos. Bueno, no sé si querés que describa la técnica o. Ya, ¿Hay algún kit o algo sencillo o tengo que hacer el método de titulación o tener? Tienes que hacer el método de titulación y vienen kits enzimáticos también, pero necesitas un espectrofotómetro, o sea, necesitas sí o sí un laboratorio. Lo más práctico es hacer el método tradicional, digamos, con las drogas de laboratorio. ¿Sí? O sea, se hace una titulación, necesitas un Erlenmeyer para poder mezclar ahí, hacer la titulación ahí adentro, un soporte universal con una bureta. ¿Saben de lo que estamos hablando? ¿Me han escuchado hablar alguna vez? Bueno, una bureta, un soporte universal. Y después, ácido sulfúrico. Viene preparado uno en tres. Uno más tres. Uno más tres de ácido sulfúrico. Yodo, ¿sí? Ese es el que va a actuar titulando. Normal 50. Sí. Normal 50 y almidón. Y almidón como indicador. Exacto. Digamos, básicamente, ¿en qué consiste la técnica? En que vos titulás la muestra de vino, le agregás ácido sulfúrico creando un medio ácido y después la titulás y agregás el almidón. Y del otro lado, digamos, en la bureta pones el yodo. Entonces vos le vas tirando yodo a la muestra de vino. ¿Para qué? Para que el yodo ese se vaya reaccionando con el anhídrido, anhídrido sulfuroso. ¿Qué va a pasar? Mientras el yodo vaya cayendo y vaya reaccionando con el anhídrido sulfuroso libre, el yodo se va a ir consumiendo. Cuando se, que no se consuma, cuando cambia el color del almidón. Exacto, cuando reaccionó todo el yodo con todo el anhídrido sulfuroso, a la primera gota de yodo que me sobra, digamos que me queda en exceso, me queda yodo libre y ese yodo reacciona con el almidón. Entonces, el yodo en contacto con el almidón se pone de un color violeta y oscuro, más oscuro, digamos. Sí. Entonces, eso en el vino blanco es facilísimo. Porque vos lo ves el vino blanco y se pone rojo, oscuro, listo. También. Pero ahora el vino tinto tenés que tener más o menos el ojo porque te cuesta. Es más, hay que hacerse al ojo, digamos, para ver el cambio de color. Y si no, tenés que tener un amigo en el INB que te haga el análisis. Existe otro método, el ranking también, que por ahí lo usan las bodegas. Pero el oficial es el Ripper. El otro necesitas una bomba de aire, que se hace una corriente de aire que sufras, digamos, sobre la solución del vino. Viste, eso por lo general, en la bodega lo que haces es, más que nada, ver cuánto anhídrido libre tenés. El anhídrido total lo controlás una vez cada tanto, porque no es. Y lo que a vos más te preocupa es que haya anhídrido libre protegiendo al vino, digamos. Entonces, sí, es una práctica que la haces comúnmente. Y si le agarrás la mano lo podés hacer fácil. Con un celular tenés que poner una fuente de luz abajo y ves bien. La luz tiene que ser difusa, pero con un celular más o menos. Y bastante ingenio, uno se las arregla. Mira, el otro día soldamos uno hacérselo en el campo. Con unas barras de hierro armamos un soporte universal, así que cómo no va a ser.
Pero bueno. Buenísimo. Se puede. Gracias. No, al contrario. Y las técnicas, y después las técnicas de laboratorio, chicos, no hay que preocuparse, digamos. Son, o sea, es seguir un protocolo, no hay. No hay una metodología, para... sí. Exactamente. Así que bueno. ¿Dudas? ¿Preguntas? Dudas no tengo. Quiero agradecer tanto este curso como el anterior a los docentes y profesionales que nos han guiado en el desarrollo y recorrido en estas clases, y también comentar, porque a lo mejor los que están conectados no saben, es que yo soy productor viñatero y productor de vinos. La bodega que me realiza mi vino es la bodega Lejanía, de la cual el ingeniero Crecía es el director técnico. Y esta semana se dieron a conocer los premios del concurso Vinus Internacional que se realiza en Mendoza, y hemos obtenido nada menos que 5 premios con medallas de oro y doble medalla de oro, incluido el vino mío. Por lo tanto, estas clases son clases de altísimo nivel. Y bueno, nos llevamos muy bien y ojalá en el futuro podamos participar en algún otro curso como este. Muchísimas gracias, y para mí ha sido un gusto participar con todos ustedes. Bueno, gracias, Juan Pablo. Está bien, sí, esta semana nos enteramos de los premios, así que anduvimos. Felicitaciones. Bueno, gracias. Hay que probar. Sí. No, tiene que haberlo a disposición, che. No te digas la virtual. Bueno, pero viste, la virtualidad tiene ese problema. Así que sí, le metimos medalla como que había, pues, en la joyería de la bodega. ¿Qué sé yo? Así que bueno, no, es lindo reconocer a ver si sacarse algún premio, está bueno. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, si hay alguna otra pregunta, si no, calabaza, cada cual para su casa. Bueno, en el caso nuestro estamos en la casa. Hola, bueno, ¿cómo están? Bien. Bueno, felicidades por los premios. Tenemos que probar. Bueno, acá nosotros queríamos ver después cómo hacer para hacer el tema de las consultas o comunicarnos, porque, bueno, acá mi marido, estamos los dos juntos, él tiene varias dudas, pero bueno, para tampoco extendernos tanto. No, está bien, no hay problema, porque, o sea, no ahora, pero nos ponemos en contacto y lo vamos charlando, eso no hay problema, se puede hacer. ¿Ustedes estaban en dónde, en Comodoro? Sí, nosotros estamos en Comodoro. Ah, nos queda de pasada. Bueno, nada, pero no hay problema, lo podemos manejar. Bueno, acá dice Cecilia, gracias. Exacto, ahí hice un correo a incubadora, exactamente. Bueno. Pero sí nos avisan y nos ponemos en contacto, no hay problema. Ahí nosotros ahora ya notamos que por ahí ustedes pueden tener alguna inquietud, así que nos contactamos y bueno, en lo que podamos darle una mano y lo que no, lo averiguamos. Eso quédese tranquilo. Inventar no vamos a inventar nada, pero averiguar seguramente. La verdad que después que estuvimos en el curso el año pasado, el anterior, digamos. Ajá. Bueno, ahí empezamos a averiguar todo ya para hacerlo del INB, ya nos inscribimos, todo. Pero bueno, vamos, viste, paso a paso y aprendiendo a medida que vamos haciendo las cosas, así que. Y que es la única forma, se aprende mientras uno va haciendo. Hasta que no te metes en el tema, es cuestión de meterse, ir tratando de equivocarse lo menos posible, pero sabiendo que te vas a equivocar, porque el que hace se equivoca, no es que no te equivocas. Pero bueno, hay que meterse, ir probando, ir viendo, por ahí a veces lo que uno cree que por ahí va la cosa, quizás no, va por otro lado. Pero bueno, hay que ir probando. Así que bueno, felicitaciones por emprender, porque en definitiva... Lo bueno del vino es que se ha ido federalizando, digamos, en estos últimos años ha explotado el tema de la vitivinicultura en distintos lugares del país, que es como debería haber sido siempre. Lo que pasa es que, bueno, a veces por ahí, a veces por falta de iniciativa, otras veces porque, qué sé yo, uno se queda con la idea de que ahí no se puede y listo, y nos quedamos con la idea de que no se puede. Yo no sé si ahí se me escucha bien. Sí. ¿Sí?
Bueno, yo soy Mauricio, el marido de Katia, ¿no? Ajá. Cuando arrancamos también fue un poco culpa de usted. Ya la ligamos, no sabía que te iba a terminar mal. En el momento había sido hacer como una vinoteca y estábamos buscando vinos de productores de acá, de la Patagonia. Ajá. En febrero del 2020 había hecho igual, por la universidad usted, una charla con distintos productores. Ah, sí, de las cuatro provincias, sí. De las cuatro regiones. Y bueno, ahí vi los productores de distintos lugares que había, y cuando usted igual mostró el mapa, en las zonas que se podía realizar los viñedos y demás, ahí donde me empezó la inquietud de querer realizarlo. Bueno. Así que ahí fue donde empezamos. Bueno, me alegro y me alegro que haya sido por un poco por influencia nuestra, porque a veces por ahí uno habla, pero no sabe qué es lo que queda. Así que está bueno también que bueno, al menos uno se entera. Y bueno, por ejemplo, algo que a mí, una inquietud que tengo, ¿no? Porque la idea era, yo estaba pensando quizás hacer una pequeña bodega, ¿no? De bloques mampuesto y demás. Uh-huh. ¿De qué tamaño aproximadamente lo tendría que hacer? Porque nosotros, bueno, pusimos 800 vides. Pusimos 50 de Sauvignon Blanc, 350 de Chardonnay y 300 de Merlot. 300 de Chardonnay, 300 de Merlot y 50. Y 50 de Pinot Gris. O sea, tenemos un total de 800, que bueno. Tenemos espalderas, por ejemplo, de 2 metros de distancia entre espaldera y espaldera y un metro 50 entre vid y vid. Entre planta y planta, Y en otras tenemos entre 80 centímetros y hasta 60 centímetros, que para mí ha quedado muy poco. Y yo por lo que había escuchado en las clases anteriores, lo había escuchado usted hasta, por ejemplo, lo que era, en lugar de hacer un cordón, un gusho, de hacer un unilateral. Claro, que por ahí por eso las acercan un poco más a las plantas. Claro, entonces yo pensaba las que tenemos muy juntas, hacerlas unilateral, ¿no? Sería una alternativa, sí, porque si te queda 30 centímetros para cada lado es muy poquito, es como que te queda un bracito así medio... Claro. Que se puede hacer por ahí un pitón y un cargador, y hacer un pitón y un cargador para un lado, un pitón y un cargador para el otro, tipo guyot. Pero bueno, eso hay que ver también qué vigor van a tener las plantas en el lugar, porque si el suelo por ahí es medio pobre... Capaz que las plantas van a tener poco vigor, entonces, conviene esa distancia. Eso también lo tenés que ir viendo. Sí, nosotros igual es como que no estamos apurados todavía en sacar vino ni nada, sino que, como usted dice, estamos pensando en aprender a caminar igual primero y después. No, y después la bodega por ahí no necesitás mucho espacio. Quizás sí pensar, si la vas a hacer y tenés más espacio del que tenés disponible, pensar en dejarla como para después poderla ir ampliando. Pero yo te diría que hoy por hoy, con esa cantidad de uva, capaz que en un galponcito de 4x4, una cosa así, podés armarlo, porque vos por ahí podés moler afuera, que es la parte más sucia, digamos, de la elaboración, y después pasás adentro ya con el vino, también tenés que prensar adentro, eso sí. Pero lo ideal es que tengas un espacio cerrado, de 4x4, que es una medida así, más o menos, y por ahí adelante un playoncito donde puedas hacer algunas cosas afuera. Entonces vos, por ejemplo, podés prensar también afuera, entonces después manguereás y tenés todo limpio. Claro. Y después adentro te manejás con el líquido. Eso, sí. Pero yo en algún momento he hecho vino así, casero, y en un galponcito de 4x4 he hecho hasta 3.000, 4.000 litros de vino y no hay problema. Claro. Tenés que organizar, bueno, pero una vez que está organizado lo podés hacer, no hay problema. Ah, buenísimo. Así que bueno. Pero eso lo podemos charlar, inclusive después podemos ver qué maquinaria hay. Nos ponemos de acuerdo, nos contactamos algún día y vemos todo ese tema. Buenísimo, muchas gracias. Dale. Bueno, un gusto, chicos. Bueno, gente. Si no hay más dudas. Nos despedimos. Nos despedimos. No pudimos brindar. Precisamente la parte agronómica.
quiero esa parte. Ah, bueno. El año pasado. Sí, que nos quedó pendiente. Ahí, bueno, al mismo mail ahí que pasaron recién, a incubadora, ahí le vamos a pasar. Así, igual cuando le pasemos los certificados, así que ahí después le vamos a pasar todo. Bueno, gente. Gracias y saludos para todos. Gracias, Juan Pablo. Gracias a ustedes.